se juegan? Pues ser el mejor de Europa en solos. A si sí lo han invitado, pero no. Imagino que no habrá. No habrá ido. Eh... Ojo, Mickey! Gracias, bro Muchas gracias, tío Gracias por el prime Welcome, welcome ¿Qué pasa, papu? Pris estará en el cariño de chill Guau, wow, ojalá Y Ryux Ryux es un bote ensalada Hello, Conce How are you? ¿Qué pasa, Zono? ¿Cómo estás? Loco, la cruz ni caso Bueno, Javier hay muchas mujeres en el mundo, tío. ¿Y por qué Heretics? Sí, pero oh. equipos europeos no. Es diferente. En los europeos tengo que currar mucho y en Heretics yo creo que no haría falta tanto y encima la exposición que te da Heretics es mejor que el resto de equipos. Ryux es un bot y se dice y se queda tan pancho. Efectivamente, a Lo comía California ni caso, ni caso, ¿eh? ¿Qué pasa a ti, Martins? Eh, ¿Y Belby, ¿Por qué no juega? Porque es retrasado. En el tienes que lidiar con Marky. Ojalá lidiar con Marky todos los días, choque. Es más fácil lidiar con Marky que con muchos jugadores. Pero estás en el ¿Qué coño voy a estar en el ¿Se puede llegar a ser profesional a estas alturas del juego? Sí. El fregonas. Pero con ese nombre no Hostia, lo que necesito A lo mejor van a ser mis gafas Porque se me está nublando la vista ya Y, y, y tenemos un problema Y con mi nombre Es que Mr. Kaiser tampoco es Bonitos ojos, gracias Shiba Hola guapo, ¿cómo te va todo? Si, hay, hay un momento del stream en el, que, en el que es muy sexual y se convierte todo en guapo guapo y todos son hombres y me da miedo. Ahora vengo. Ya estoy. <laughs> ¿Qué estáis haciendo, hermanos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo, tío? ¿Qué pasa, Levalín? ¿Cómo estás? Quiero tu polla. Pero ¿qué estáis? Pero... Pero vosotros... Pero estáis bien. Estáis bien, chavales. Os encontráis bien. Oh, my God. Quiero escupirte en la oreja. Pero... <laughs> Hola, Anthony. Me pones mucho, pero la peña aquí va de lado. Hola, Lucas. Hola, Chevo. ¿Cómo estás? ¿Habéis pillado alguno por la noche este fin de Madrid? Yo lo único que he pillado ha sido un resfriado. Luquitas, baja la cámara un poco. Que la baje un poco, pero si sí está bien, ¿no? Chilling. Hola, Rubén. Me estaba por hacer una paja y me saltó tu notificación. Gracias a esto, mi bujo. Puedes seguir haciéndote la paja si quieres. ¿eh? ¿Crees que volverá a Duos? Eh... No lo sé. Imagino. ¿Alguien vas a ver aparte de los Spanish? Pues no sé. A lo mejor vemos el de Warley en general. No tengo ni idea. ¿Qué hora es el torneo? En 10 segundos. Están ya en cola. <coughs> Hay 94 en cola, o sea que empezará ya. ¿Cuánto te tardó en llegar el modelo? Dos días, Gonzalo. Pero no lo pedí en la página del modelo, lo pedí en Coolmod. Crew abrió directo. Duro. Marky está jugando al Minecraft, hermano. ¿Qué hace? ¿A qué está jugando? Ah, ahora se ha puesto a jugar al Fortnite Juega de lado el Barque ¿eh? hmm. TSM crew en directo Ok, ok, ok Luego le vemos, luego le vemos Que el crew es un bicho... <coughs> el crew es un bicho serio, serio Hay normas, sí No se puede matar en la primera zona Eso nada ¿Qué normas va a haber? Hermano ¿Qué torneo es el de ahora? El Warlend Invitational. ¿Te gusta el G-Fuel? La verdad que está bueno. ¿Qué te parece el team de cream? Muy potente. De hecho, me parece un muy buen proyecto, ¿eh? Muy buen proyecto. Se te ve el porno en el reflejo de las gafas. el reflejo de las gafas en realidad se me ve a mí. ¿Qué te parecen los squads anunciados? Bien. Hola Diego. No te voy a dar... No te voy a dar, editor. Eh... Está permitido hacer ghosting, pero ensalada. Bro, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa, Yegis? ¿Qué te parece, Dora? Un buen chaval. Ojalá ser tanga para meterte entre tus nalgas. ¿Subirás la bota a YouTube? Sí. Yo participo en el torneo. Claro que sí, Chris. Chris 3.14. 3.4.14. Let's go. ¿Cuántos pájaros hay en esa barba? No sé, pero bolis me caben dos, creo. Uno. Y dos. Gracias a ti me han abierto 10 MD diciendo de ser squad. Que pongas a Mateos, coño. Dice uno. Bueno, 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 ya he empezado, ya he empezado, ya he empezado. Ya he empezado. Ya he empezado, ya he empezado, jefes. Let's go. ¡Abreu! Ya he empezado, que sí, que sí. ¿Qué tal por la Madrid? Games Week? Bien, Santos, tío. Bastante bien. Lil 50-50, kid. Si pones baila conmigo, me suscribo. Ya lo antes hemos puesto lo antes, antes, Dark. Amigo. Siempre al principio del stream ponemos baila conmigo, siempre. ¿Qué antes que tú. No me lo puedo Venga, ver. Mateo. Let's Venga, Mateo. Machius. Venga, Mateo. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Sí, señor. Let's go, Mateo. Joder, ¿cómo no? Gracias, papito. Troleo, pero buen troleo, buen troleo, la verdad Y left y yo no sé qué hace O sea, yo no sé qué hace Mateos si Y left y ahí haciendo un 50-50, la verdad O sea, no, no entiendo No sé si visteis el otro día el bot review que hicimos de Mitro el el perlejos, tío. No sé por qué. Pero el pavo ¿El mmm, Ni de coña hacía 50-50 O sea, literal se fue sí, sí, a caer a un puto sí. camión Con un cofre para no hacer 50-50, ¿sabes? Opa, ¿Por qué no me quieres dar el editor? Porque no quiero editores. Está, ya está bien. Con los anuncios no estos... No juega solo Bros. By defect. No me enteraré ni el clima. Serio. No se oye casi. No era que no se podía matar en la primera zona. Joder chispa, hermano. Joder chispa, hermano. Buenos días, buenos días, buenos días ¿Qué pasa, Hit? ¿Cómo andas? ¿Cuántas partidas son? ¿Cómo va esto? La verdad que no sé cuántas partidas son Pero sé que hay leaderboard eh, ¿Qué torneo es? Es eh, el War Legend Invitational Es de solos En teoría son los 100 mejores solos de Europa Eso es lo que dice la teoría, claro Seis games Okay. Está bien reeditar con la rueda del ratón Está OP, más que bien ¿Tienes alguna plantilla para poder renovar un dossier? ¿Pero tú qué crees? ¿Que soy profesor de ofimática? ¿O cómo? ¿Y qué hace que no está Velvet? Pues que es retrasado ¿Cuántos españoles hay? A lo Mejor Dos. tendría que abrir a contestar retail. O sea, Lucky, porque. Chup. No voy a tener nada libre. Y en estas partidas, si no tienes algo, GG's, bro. O sea, sabía que iba a haber, venir mucha gente a Lucky, pero no tanto, tío. El 11 me suscribo. Díselo. ¿Qué pasa, Duma? Hola, Chuque. ¿Cómo es el torneo? Es el de War Legend de Solos. Quítale el mota, Diego. Joder, el trashito. Más fuerte. ¿Por qué solo dos? Porque son los que mejores. Prisio imagino que estaría invitado, pero yo entiendo que habrá dicho que no. Y. Y Mateos está invitado porque hizo el top 20 o así. En plan hizo el top. Buen, buen lutro. Y. Otro. Poca cosa más. Nadie más Hostia. ha hecho un top decente. Uf, 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 uf. Lo que se ha dejado este pibe aquí, chaval. Son 20 en la de, lo, en la de jueves. Oh, oh my godness, lol. No fucking way. Vaya puta mierda, también te diría. Es eh, con más suerte de. ¿Se lo actualmente? Escúchame, no me ha tocado ni una cura, ¿eh? Ni una. O sea, me gustaría pillar una cura, por lo menos, vaya. ¡Uh! ¿Qué es esa locura que hay ahí, loco? ¿Qué hizo Top 4? Pues no sé por qué no la han. ¡Uh! No sé por qué no la han invitado. ¿Qué es esto? ¿Qué es este regalo del señor? ¡Ay, qué rico! Joder, Diego, tú. Escúchame, ¿qué cojones? O sea. Gracias, chispa. Yo también te quiero, tío. Es por lo del TFT, tío. Es por lo del TFT. Pero Gaviezi hizo top 15 en la del miércoles. Tener que enfrentarle. Es ¿QG que lo hizo en la del en jueves momento, o en la del miércoles? Van a ser momentos difíciles. O si sea, lo hizo en la del jueves, ah, entonces claro. está empanado el QG. Pero el pibe que, que ha venido aquí debe estar hiper roto, tú. No, 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 aquí hay algo que no... Escúchame, el pibe que ha salido de aquí debe ir hiper chetado. No sé si me comprends. Tío, te juro que no toda la serie es baja. Debería haber pillado vendas, yo creo. Por lo menos. Espérate un segundo. Vamos a hacer aquí unos apaños. En plan, esto por aquí. Y esto por aquí. Bueno, Diego. La podrías haber tirado desde arriba, también te lo digo. Necesita pillar minis o alguna mierda, eh. Jueves hice top 55, 57 max. Sí, sí. Creo, que, creo que necesitabas hacer en plan top alto. Hola, Alex. ¿Cómo te fue, Gaviezi, por cierto? Hermano El otro día. O sea, full movimiento, eh. Full. Full ¿Te en un cubo sin hacer nada, chaval. Vamos hablando, jefe. ¿Cómo te va? Bien, bien. Se va Pepe, chavales. Despedidos de Pepe. Venga, Ojalá. y yo, y yo ve que va a hacer. Queda aquí y ya le pilla el vuelo. Ok. Tiene que cerrar la zona de cabelo para moverme. Y esas cosas que hacen las personis Pepe hermoso. Tendría que ir a por ese Uh ¿Qué torneo es este? Es de solos. Invitacional ¿Qué pasa Leo? Sí. Sabía que iba a cerrar exactamente para el otro lado del drop tío uh... sí, the same, bro. No way o sea, pues sí es una mierda. Tiene que ir al centro de zona. Pero el centro de zona es pasando, es Venus. Y Venus va a tener que. O gastar mucho material. O va a haber gente posicionada ahí. 67 solo. Qué puta mierda de torneo, tío, ¿Cómo se nota cuando tienes que.? ¿Cuántos retrasos lleva el directo? Pues casi eh... nada, Pablo. La... Ah, no, sé cuant... ah, no sé cuántos binds, tío. Que no has no jugado el día y no sabes dónde están las cosas. Uf, uf, ahí se calientan. Ahí se calientan. Al final, el Diego se ha el modelo. O. Sí, ¿no? Tío, ya. ya... Ya me jodería. Lo... Ya me putísimo jodería que abra una llama y no me toquen curas. También Macallazo, más. pero es un torneo para clasificar alguna LAN. Eh... No, sin más es un torneo europeo. F GG's si empezamos troleando. Esto así. es lo que te decía, que ahora tiene que cruzar Esvenos para pillar mejor posi. Se tiene que clavar aquí, no puede hacer nada más. O se queda en Esvenos o F en el chat. No, y, y encima no se puede quedar en Esvenos porque es que se va a plantar aquí mucha peña. Es que esta es la peor posi, porque como te cierra al otro lado de Esvenos, no subes. No tengo cura. Literal. No te puedes no quedar tengo aquí en Esvenos, no tú. Curas. Es que. Pff. Vaya posi de mierda. Voy a tener un problema aquí ahora mismo, la verdad. Big F, sí, 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 sí. Está bastante F Como no le cierren esvenos, no puedo hacer nada. Tendría que estar wildeando a través de esvenos. Tendría que estar haciendo un túnel a través de esvenos, tío. Con el material este que sobra. Tiene, por pelotas, tiene que hacer un túnel a través Me de esvenos. La suela, bro No se puede quedar en esta posi, ¿eh? Esto, pero lo tendría que haber hecho mucho antes. Mucho, mucho antes lo tendría que haber hecho. Tendría que seguir expandiendo a través de Svenos. Porque si la zona no le cierra a él, no tiene protección y no tiene. O sea, iba a tener que gastar o el pad y le pueden reventar, o las impulses. Es que tendría que haber hecho esto mucho antes. Hola Charlie. Está Flick en directo por si quieres verle. Sí, primero vamos a ver los españoles y si se mueren pues cambiamos ya a otro, pero en un principio vamos a hacer a la gente española. ¿Qué tal? ¿Cómo va la invitación? Acaba de empezar. Right now. Cruzar es menos. Bueno, suerte que le ha cerrado más o menos decente. Porque lo bueno es que puede tirar un pato. Puede hacer esto. Esto está bien. Está muy bien, de hecho. Tiene que avanzar más, eso es. Se tiene que poner el plantar ahí. Vale, vale. buf Casi le he ido al cono, eh. Ha gastado mucho mati necesario, anyway. Pero bueno. Yo hubiera buscado más posicionarme en, en el replace de ahí abajo. Pero por lo general no está mal. No va a ser que este puto autista me quiera molestar. Cierra media zona en. Cierra media zona en el ver, mar. Ver, o sea ver, que por a ver, a ver, a ver. huevos va a cerrar Happy. O le va a cerrar a él. Yo avanzaría un poco, sinceramente. Y lo que hay ahora mismo es un poco de escasez de, de vida. Vaya. Si no pilla buena posi, está muerto. Gracias por el jorge. Si no pilla posi, está rip. Vale, vale, buen bloom, buen bloom. Si pilla Pimola, posi, puede lima, estar rip, iconica pero iconica está en una mejor iconica. posición para ganar la partida. ¿Tú, hay un lag, tío, que madre mía, chapal. Mochilla María. El knight tenía cachorut, pasa por una casa Ochilla y le Maria. mata una trampa. Lol. El Mallorca le comentó los secretos al español Let's, go. Let's fucking go Hermano, es que esto va a ser... Belvi lo está jugando No, Literal... ¿no? Si me ha dicho a mí que no rotar hasta que consiga una kill de free Me ha dicho que no, no la no han invitado no. Alguien puede decir qué españoles hay Mateo y Diego ¿Qué pasa, Pagas? Era una pregunta, sobre Ah, vaya, vale vaya, vaya. Hmm. Hiper Permajo el otro día en la Madrid Fue un placer, gracias al azar Gracias por pasarte a saludar, tío Lucas, una pregunta, pregunta, mija Un poco o, trolls es que no nadie poder pegar. Un poco trolls, ¿no? Sin invitar a Velvet. No sé, pero Belvid también ha troleado Me podría quedar en algún Hola, por Termi ejemplo, por, por los African Kids, vaya ¿Irás a Barcelona Games World? Creo que sí En un principio sí A ver, tengo que mirar el tema de... De cómo ir y demás Pero si puedo ir en el coche A ver, son seis horas, pero yo qué sé Me voy con alguien Happy Es lo que os he dicho que. Estamos a little bit out of the game eh. Ahora ya GL Como no ha pillado la posi Como no ha pillado la posi ahora Pues F en el chat Porque le van a chipear 100% Vale, burbuja, let's go Vaya puta suerte ¡No! Es suyo, es suyo, le puede trapear Es suyo, es tuyo Hermano, le he calentado, le he calentado, le he calentado Vale, bueno Nada, se tiene que ir de ahí No sé yo si el este es la mejor opción, eh Estando low Vale, bueno, ha llegado Se mueve bien el Diego le he calentado a bueno, le he calentado a uno, eh. Le podía haber matado, pero. Es que era jugársela, tío. Una burbuja, fuck. Hoy mi novia me ha pedido que le pegue en la cama, pero no le da, obviamente. Se ha enfadado conmigo, ¿qué hago? Pues, mija, con lo que te sientas tú bien, hermano. Si tú no te sientes bien pegándole, pues explícaselo, lo debería entender. Es tu novia. mano ¿Ves difícil la carrera que estudia Diego? Ni idea. No. Lucas estoy muy mal en La es muy baja, Gracias. no sé por qué la noto tan baja, okay. pero me está jodiendo la vida. Está fucking destruyendo la vida, vaya cuarenta oh, ja, y ja, ja, ja. solo, eh. Vaya tela, se me ha cambiado lo de cuarenta <laughs> Hostia, ahí, mal Sexólogo, dice. ¿Me puedes cerrar, por favor? No. No me jodas, tío. Are you fucking kidding me? No, no, not kidding, not kidding. Si tira pate, está muerto. Tiene que usar las impulsas. Guau, wow, 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 wow. Hostia, me he equivocado. No. Otra impulse, yo creo. Impulse o low pad. Ah, bueno, o eso. Eso también me vale. Eso es mejor, de hecho. Hermanito, se nos acaban los más. ¿Estás en llamada con alguien? No. Se nos acaban los más, bro. Ratón por menos de 50 o 50, el modelo. Oh. Debería intentar matarlo, eh. Buah. Le podía haber tirado todo, tú, editando. Era súper risky. Era súper, súper risky, pero le podía haber tirado todo. Si le tiraba todo y le ponía una trampa, capaz que lo mataba, pero era súper risky. No sé qué... Cre... Yo qué sé. Es que o se la juega o no. Ah, vale. <laughs> pues, pues F El Crew está muerto Mateos está muerto El Knight está muerto, ¿no? Flick Flick sí que estaba, ¿no? Dime que está vivo Está vivo Flick Flick juega a Flick juega a ¿no? Usar pad. No tiene heals, eh. Tiene muy pocos mats. Buah, F F F, 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 F. F, Lo tiene bastante perdido esto, eh. Y lutea, lutea, lutea Match, 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 match. Jefe, match. No cortes rotaciones. ¿Necesitas match? Bro, flick. Los match, hermano. ¿Y de qué te sirve chipear a la gente si ahora no puedes jugar al videojuego? Acaba en montaña, hermano. O a la 100 de mat se acabó. Se acabó, se acabó. 30 No te puedo creer, no te creo, no te creo, flick. No, oh, top 16, top 16 loco, qué mala suerte, eh, Warley, Warley, Warley.

Maybe one time to get that much more efficiency out of it. Pressuring now, though, does not actually see exactly where the horizontal All the pressure is coming from in front of him. There is a big mountain to block off, so you can individualize bueno. this fight himself currently down below. But if he spends too much time, it could be tunnel vision, as what's happening right now. He can't catch up with the grapnel. The zone locks in, bounces back. Can yes, solo eh? Some time to work with. Maybe looking back down once again for that beam. Has the SMG available? It's not a tactical one, so it won't burn through mats just as fast, but it'll still get the job done. In

Es saca mucha vida Euroce tío y la posición. Si, si Nada, no no tiene, si, 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 no, tiene el RPG ganado, ganado Euroce. Bueno, builds, o Yo no sé si hubiera hecho eso, ¿eh? ¿eh? Vale, vale, sí, sí. This, right? he five and five. GGs. Yeah, just pick up item there GGs, seguro no C. No no qué si ya usas las de Eretics. Leche también lo está jugando. Sí, 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 lo está jugando mucha gente. ¿Qué teclado recomiendas por menos de 100 euros? Por menos de 100 euros no sabría decirte, pero... Pero por 100 euros tienes el Ducky 2 Mini. Hola, Pau. El Euroces de mando, let's go. ¿Qué te parece el Razer Viper? Que no está mal. No está nada, nada, nada mal. Vamos a ver si el Mateo Zen está en otro lea, porque... Ah, se ha pirado. Ha quitado stream. Vale, pues nada. O sea, solo podemos ver a Diego. Ok. Vaya tela. El ítem ha paniqueado Edit, sí. ¿Qué pasa, Wizatec? ¿Dónde están las rutas en Discord? Tienes que vincular Twitch con Discord, en el apartado de conexiones de Discord. Hola Olivia. Hazle coach a Diego ahora, que va, que va. Me ha llegado ya el Glorious. los amo. Gracias, Esquivu. Hostia, Esquiz es Dios, eh. Te lo digo completamente en serio. Skio, muchísimas gracias, hermano. Me la han robado, me la han robado. Eres grande. Eh, si Buga fuese español en el torneo de la semana pasada, lo hubiera cerrado en la quinta partida. Efectivamente, López. Y en la tercera, ojo que quedan 20 solo para los 400, eh, chavales. 20 subs para los 400. ¿Te acuerdas de mí? Pues no. No me gusta la, no me gusta la gente que, que, que empieza con esa frase, tío. ¿Te acuerdas de mí? Pues, pues no. Porque eso lo juega Diego de España. Eh, Juan 2 de España, Wurneceski. Voy a ver si está la leaderboard. Que antes se han puesto el tweet. Eh... Bueno, no puedo coger. Um, a ver. ¿Qué iba a mirar yo? 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 War a, a ver si os puedo poner la leaderboard. Global leaderboard. War Legend Happy Hamlet Invitational. De momento no la han actualizado. Así que... En cuanto la actualicen lo ponemos. De momento son seis partidas. Esta es la primera. Y os digo... Os digo que la peña que lo está jugando... Ojo, eh. Mira, os voy a poner por aquí, os, os paso toda la info, ¿vale? Os paso el link de la información y lo pongo en pantalla. Y os enseño a la gente que lo está jugando. Eh, aquí a la derecha lo tenéis. Tichap, Skyler, este no sé quién es, Benji, Kinzel, Diego, Left Eye, Tick, Smith, Core Gaming, Jarkos, Saconer, Ledwick, Tickling que no sé quién es, Gen, no sé quién es, Euroce, Blaster, Robaps, Snazy. ¿Qué haces? ¡López, hermano! ¡Lets go! Gracias, bro. Eres el puto amo, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por, a... <laughs> gracias por ayudar al canal. Muchas gracias, tío, de verdad, ¿eh? eh... Shinken, Bat Sniper, Rojo, Verox, Item. Bueno, es que, como veis, aquí está... La mayoría de gente que es buenísima, ¿sabes? McDavid, El Patek, Mongral Naite Kripa, Provo, Crew, El CRR, Mateos. Y como veis, solo están. Solo hay dos. Mitro ya ha salido de Atlantis, correcto. 10 subs solo. Let's go. ¿Cuándo empieza la siguiente, pues eh, imagino que empezará. Ima imagino que empezará ahora. Diego está aún en en PVPs. War Legend está esperando, poniendo highlights, que eso mola bastante. Pero de momento, ¿cuál es la mejor red? La nativa. Ah. Uh... ¿Qué esperas de la temporada 11? Mínimo que cambie el mapa. Mínimo que cambie el mapa. Eso es lo mínimo que espero. Que cambie el mapa y... Y espero también que... Que... Yo qué sé. Pongan squads y que hagan algo para squads. Tipo que... Que pongan un loot pool para squads decente. O que haya sitios en el mapa donde sea viable ir a squads. Porque el problema es que ahora... Si luchas una ciudad... Eh... O sea, el, el problema de squads es que... Sí o sí tienes que ir a una ciudad. Y como sí o sí tienes que ir a una ciudad. Pues a lo mejor en, la, en una ciudad pequeña te enfrentas contra... Dos squads. Entonces... Son 12 personas en un sitio muy cerrado y es que no mola si van dos squads a jank por lo que sea tienes a ocho pavos peleándose en jank ocho personas en jank sabes L Lucas me hice foto contigo te hice historia díselo gracias bro vale 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 ferry 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 te ¿Volverías a meter dúo? No lo sé. No lo tengo claro. Crees que a Fortnite le queda poco. Pero Skews, hermano. Holy shit. Gracias, bro. Qué puto amo. Gracias, Skew, de verdad, eh. Este ve sin anuncios y le banea el. Le banea. Le banea el nightbot. Duro. Lucas, ¿por qué no contestas dudas? Porque no puedo estar a todo, Alex, tío O sea, estoy intentando... Gracias, Ortega Muchas gracias, tío ¿Por qué no contestas? Alex, tranquilo, hermano, tranquilo Lucas, me compré el libro Cuatro años para 32 segundos Porque lo recomendaste y me ha encantado Qué guay, tío, me alegro Está chulo, ¿eh? ¿A que sí? Tengo más, si quieres, ¿eh, papu? Hay, o sea, tengo bastantes más recomendaciones. Un quad core de, de cuatro núcleos, pues no sé, eh, caos. Pero quad core de cuatro núcleos es como una redundancia, ¿no? Quad core son cuatro núcleos, es como decir hola, hola. ¿Cuándo cambias la alerta de sub? Pues no sé si va. De momento está hoy. La GG circuit, ¿dónde se juega en Barcelona? No sé. Mythix métete en su web, seguro que lo pone. ¿Glorious o Final Mouse? Pues Final Mouse, pero si te puedes permitir un Final Mouse. Si no, pues Glorious. Recomienda más libros. Eh... Pero, ¿qué? O sea, en plan. Lo que necesito, Papu, es que me digas. Qué, qué, ¿Qué quieres aprender? En plan, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué te gusta? ¿Te gustan más motivacionales o te gustan más de.? ¿O qué, ¿qué es lo que te mola en plan más de coaching o Rechazaste alguna otra oferta? Pues sí. Glorious o Logitech G Pro, la pregunta más 50 por 50 del mundo. No es 50 50, es el Glorious de coaching. Vale, pues léete, escúchame, no sé si no sé si lo podrás conseguir en plan easy. Pero. Lete el. Método Guardiola, papu. Lete. Hay 92 en cola. Ahora mismo. O sea que empezará en nada. Lete el Método Guardiola. Ese está muy, muy, muy guapo. Ese fue. El primer libro que me leí así de coaching. Y mira que. O sea, yo no soy fan del Barça ni nada. Me la suda el fútbol. Eh. Pero. Mira, en la casa del libro lo tienes a $8.50 y te llega a casa. Y en ebook lo tienes por $7.59. O sea que es worth. Yo me lo descargué en plan en ebook. Y, o sea, me pillé el ebook y me lo. Me lo compré. Eh, y lo que habla el libro es, es un poco. La filosofía de Guardiola, tío. Y es la polla. ¿Cuánto cuesta el modelo? 50 euros. Al final te vas a ir con Marky. Es que él se va a venir aquí un mes. Uno o dos meses. A vivir a la casa de... Hostia, no sé si lo puedo decir. Bueno, ya lo he dicho. Se va a venir dos meses a la casa de Gretix. Entonces... Eh... No creo que de momento nos, nos vayamos a vivir juntos. Hasta enero o así. ¿Qué pasa, Lira? Hay algo más, además de los videojuegos, que te apasione. Películas, libros, series, deporte. Me gusta, me gusta la NBA, tío. Está ya, Diego. Y ya te lo ponemos. Pues me voy otra vez al templo. No, pero ahora voy al templo y luego vuelvo, en plan, El ¿sabes? Sí. <laughs> Debería haber hecho hacer party realmente. Es que Con una tenía 1050 también, te tira por un late. Uf. Si una... O al menos un subfusil. Pues más o menos. ¿Te has visto la del Joker, no? Aún no Mira, ¿ves? En plan otro que te digo doble. Somos tres, tío Y otro en templo Cae en la... En... Buah, es que... Buah, es que... Es que está inteando, Diego Ha caído en el peor sitio... De todos Bueno, vale, vale No, pilla la máquina, pilla la máquina, bro Pilla la máquina No te, no te grides, no te grides. No, se ha grideado se ha grideado. Y el otro va a tener ventaja sobre él. Aunque él mate a este, va a tener ventaja el otro. Qué puta grideada, hermano. Qué mal. Es que no te puedes gridear, bro. Ahora el otro tiene mucha ventaja sobre ti. La escopeta... No te puedo creer. ¿Really? El sorbete. Ah, bueno. Pues si le cae una escopeta, pues vale. Yo es que me fío menos de que me salga una escopeta buena o decente a que me salgan unos minis, tío. Prefiero rezar por unos minis que por una escopeta. Se va a ir de lucky, en serio. No, tío. Es que no es que no va a ganar el torneo así, eh. Bro, te están disparando Ah, que hay otro allí al fondo That's Gucci, bro. Ah, F, tor F torneo jugando así No puedes jugar así, bro Ah, que está looteado Es que... Uh, uh. Ahora sí que se me ha liado Es que, ¿qué coño estás haciendo? Uh, es que no sé qué coño pretende, Diego ¿Qué, pre qué pretendes? Es que no sé qué pretende ¿Qué os parece el modo de combinados? ¿Vale para algo? Pues no sé, López. La verdad que. Sin más. ¿Qué cascos llevas, Razor Nari? Está troleando, pero Ruby está troleando a unos niveles muy hardcore, eh. O sea, no contestear Lucky me parece una troleada mayúscula. Métete una impulse, bro. No tienes mat para luchar esto. No puedes hacer build fight. No tienes mat. ¿Qué está haciendo Diego? ¿Te quieres tirar una impulse? No lleva escudo, eh. Joder. ¿No tiene mat? Otra, tíratela tú. Tíratela. Joder, Diego, por Dios. Hermano. Menos mal, ¿eh? Pues, pues casi trolea fallando, ¿eh? Cuéntanos. ¿Dónde recomiendas practicar el aim en el Kovacs? Porque el otro estaba en la barra, sí, sí Lucas, tengo duda de comprar el Glorious porque dice la gente que se rompe fácil. Pues no sé, Álvaro, yo llevo fácil seis meses con el Glorious y no se me ha roto. O sea... Ojo, ese es Pro Player. Un segundo. Voy al ser ¿Y eso? Está mal. Vale. Venga. Bye. A ver, bro, no sé cómo lo verás, pero se nos va a liar. Hostia. Tío. Ay dura, 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 ¿no? Hermanito, me han calentado. O sea, Diego, Aguantaste mucho, eh, la partida. Hermanito, se me ha liado porque quería, quería, que, creía que el pibe al que alquerro sea iba a ir al puente y le iba a hacer el pincho. Y trolleando. de pronto había otro. Tomar... Está troleando el Diego. Pero troleando. Vamos a ver a Cruz. No sé a qué cojones juega el Diego Yo tampoco lo sé No lo... No, no lo entiendo Ni lo quiero entender Diego es así, tío Trolea los torneos No tiene ningún tipo de preparación del spot Ni pollas O sea, va y ya Y se nota Porque ha improvisado dos veces Y las dos veces, las dos veces ha improvisado Le ha salido mal No puedes venir a este torneo Y improvisarlo es una troleada. Bueno, o sea, no sé. La verdad. Me parece una troleada gordísima. ¿Crees que se aposta? No, no creo que lo haga a propósito. No creo que trolea a propósito. Creo que trolea porque no tiene ningún tipo de preparación. Y se ve reflejado en que no sabe pelear el spot. No sabe cuál es el mejor sitio para caer. No sabe cuál es el segundo mejor sitio para caer. No sabe. No sabe qué hacer si le caen tres personas, no sabe nada. Él va allí, lo ha jugado en arena y ya está. Pues eso es lo que me parece troll. Ni hablas con él. Pero ¿qué quieres que hable con Diego? Si no... ¿Crees que en la World Cup troleo? Pues claro. Claro que troleo. O sea, la, la, la... Sin, fue sin prepararse nada. O sea, Dios mío, tío, es que retail, hermano retail, madre mía, tú. Se tiene que poner a full con los zombies. Si se pone a full con los zombies se cura la vida casi entera. LOL. Los minis, los chagis, y ese de zombie, weao? va del de al juego, eh. El infantry, el infantry, el infantry, bro, no lo ha cogido. Mateo Zuna Kill, let's go. O sea, habrá hecho 50-50, ¿no? Otra vez. Lo malo de Retail, que es lo que os he dicho siempre y sobre todo más en solos, es que. El problema es que no tienes mats. Si lo juegas como crew, que me parece una forma bastante inteligente de jugarlo, que básicamente es. Eh, gastar mats para lootear los pilones. Con lo que te encuentras es que no vas a tener... No, no vas a salir con buenos mats para ganar la partida, ¿sabes? Vas a salir con el loot para ganar la partida. O por lo menos con un muy buen loot. Si hubiera pillado el infantería iba hasta arriba. Pero... Pero claro. Eh... No es solo... No es solo tener el loot, ¿sabes? Que el loot también te lo puedes encontrar, yo que sé, en, en Happy. ¿A partir de cuántos puntos haces una bot review de un random? Eh, pues no lo sé, Skew. La verdad no sabría decirte. En plan, yo... O sea, a mí me gusta hacer bot review de peña que yo que sé que... Que de repente pues ha hecho un torneazo, ¿sabes? Y no lo conoce nadie. Pero claro, un torneazo para mí es top 50, mínimo. Qué buena. Qué buena, Cru. ¿What? LOL no me gusta esto de atacar por arriba, eh. No, 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 no. Dude, why? Vale, está bien, está bien, está bien. Lo ha visto bien. Ay, perdón Ha visto que no podía No podía ganar el PvP y se ha ido Muy bien ¿Ves? Esto es una cosa que Que es súper importante ¿eh? el, el saber identificar cuándo te tienes que quedar Y cuándo te tienes que ir Y él sabía que se tenía que ir Porque él podía haber, o sea, eso si se extiende el, el que abre O sea El que abre la pelea, que es Crew tiene la ventaja, ¿sabes? Porque él es el que dictamina dónde va el otro. Pero, él ha identificado que estaba viniendo un hacer party y que no se podía ir ahí. O sea, que no se podía quedar ahí. Que la zona estaba viniendo y que esa pelea no era worth. Muy importante eso. O sea, ya os digo yo que, que un jugador normal se queda haciendo esa pelea y la extiende hasta el infinito. Y que lo ha visto perfecto. Lo único que os decía es lo de los mats. Que ahora mismo está un poquito en la B. ¿Qué switches MX recomiendas para el teclado? Los eh, Lightspeed, los Silver. Eso que te compres el Huntsman Elite. El de... El de PBT. El Tournament Edition. Que eso es la puta polla. Literal, eh. El ducky va finísimo, sí, sí, sí. Lo sé. Sé que va fino. Pues eso lo recomiendo. Y un teclado por 70 euros. Ahorra 30 euros y cómprate el ducky pau. Es que todos los teclados buenos cuestan de 100 para arriba, ¿sabes? El tournament edition cuesta 120. El Ducky vale 80 Ya, pero el bueno no El Lightspeed no ¿Por qué se lo limita a 180 FPS? ¿What? ¿Por qué ha hecho eso el crew? El Chrome Kernel el TKL es la hostia y vale 50 euros Pues a mí no me gusta nada, tío El Ducky One 2 Mini El bueno cuesta 100, 150, una cosa así Porque va mejor el juego con eso limitado. Pero eso, ¿quién lo dice? Le estaban dando caídas de FPS. Pero si te van a dar caídas, igual. Aunque lo limites. O sea, a ti te da. Te da la bajada te da en porcentaje. No te lo da en FPS, ¿sabes? O sea, no te dan bajadas de 10 FPS. Y si lo bajas, eh, te va a dar menos. O sea, te da un porcentaje de los FPS que tú tengas. Eso es irrelevante. A new pieces, eh? ¿Volverías al LOL? No. Si juegas sin alfombrilla pasa algo. Hostia, pues que tu mouse va a acabar en la mierda y que a veces no va a detectar el movimiento. Depende si es láser F. ¿Qué piensas del ANE Pro 2? Es que me han dicho que es una mierda. Muchos pros. El Zaiter el otro día puso que era una puta basura. Entonces, no sé. Lo estaba sorteando incluso. Fíjate. Los silver Red o brown, red Uf, vaya busteada, loco mm, No lo tengo claro, no lo tengo claro, no lo tengo claro Cru, 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 cru Gracias... Oh, jodida, me cago en la puta Gracias, tío Muchas gracias, de verdad Thank you, thank you Super lucky servers ¿Qué tal el mouse modelo Minus? Pues es muy pequeño Si tienes manos pequeñas está bien Chavales, 14 subs 14 subs Y tenemos 400 Let's go Let's fucking go El que decías es que estaba sorteando el Lane Pro 2 El teclado es como la versión. guarra del Duki. No tiene match. Está buscando la pelea 100% porque no tiene match. <laughs> yo no la buscaría aquí, ¿eh? Teniendo mobility. Se va a dejar muchos match en esta pelea. Y. No sé yo hasta qué punto puede ganarla. Mm. Se cubre muy bien De todas formas el crew ¿eh? Juega muy bien los, Las box fights tío. Lo está jugando muy bien Porque Está siendo bastante conservador Pero no tiene match Ya Por eso os decía Que pillar esta pelea Ahora Gracias WarLoco Gracias por el tier 1 eh, Por eso os decía que pillar esta pelea ahora no es lo mejor del mundo Yo la hubiera pillado más tarde Aunque fuera más 50-50 Aquí tenías más control, eso es cierto Ya, pues acabó Bueno 50 de Matt Tiene que llegar ahora a la zona Y no se va a poder plantar Se tiene que quedar aquí se tiene que quedar aquí porque no tiene mat. Se tiene que quedar aquí porque no tiene mats. LOL. Algo así, Modotus. Algo así, sí. Nos devolverás el editor. No tiene pinta. ¡Oh! Es que, cru, hermano. Cru. ¿Qué has hecho, cru, tío? ¿Por qué no has gastado una puta impulse? Y te has plantado en un suelo y en un cono. Oh, my God. Métete en disco con los demás. Nada, paso. Sí, los keys. Efectivamente, eso es lo mejor. Lo mejor es el Ducky con las Speed Silver Gracias J. Sánchez por el Prime Muchísimas gracias, chavales Gracias por apoyar el canal Yo tengo el Ducky one Mini Brown Uff, panda, tío Uff Qué desgracia, tío Te acompaño en el sentimiento Va a ir por los mats, ¿no? Se la va a jugar. Bueno, claro, si es que. ¿Y, y, tiene... ¿Y cómo vas? ¿Con el impulse? ¿Cómo subes? Huh. Es que la pelea la tendría que haber pillado aquí, tío. Es que la pelea la tendría que haber pillado aquí. Ha hecho el, ha hecho el canalla. Se ha preocupado mucho por los mats. Cuando no debía. Y eso le ha jodido la partida del tirón. Buah. 60 de mat. GG. Oh, GG. Uh. El Umplify este no es malo, eh. Eso sí, la verdad es que la skin se la podría cambiar porque vaya cáncer. No vas a ver a Diego, se ha muerto ya. El Diego se ha muerto al principio. Towards him. He's going to go down 20. up. Wolfies, one less controller to worry about in this game. I believe his wall got replaced while he's trying to hold it. It's that 50-50 coin flip. He knows that. Moves out with hard max. Only 283 wood ah, left now. All Muy poco mate, ¿eh? para llegar a la siguiente zona. Oh. with second in circle still moving forward La gente va con muy pocas curas, eh. Amplify no tenía, Crew no tenía, Diego no tenía. Se ha calentado un poco el Skyler, eh. Está troleando el Skyler. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha hecho todo esto? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No entiendo. No entiendo cómo el chat puede tener 5.000 puntos de arena, tío. No entiendo cómo la gente puede tener tan pocos puntos de arena, tío. just have an RPG, he doesn't that so he can make a lot worse trying to thread the needle, but he's no Tom Brady as he sees a player on the other side, he can't really get storm damage here, because if he goes down to 2 HP, it's going to be very, very hard, he does find himself some minis, but he's trapped between a lot of players, find the player on the other side, that player managed to miss, but they're not going to miss that one, ¿Por qué quitan el puto minimapa, hermano? Me tiltea eso, tío. Está guapo, pero que no quiten el minimapa. Uf, Mexe, 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 Mexe. ¿Qué has perdido 50 de vida? Mexe. Qué, qué sé. buena. we're gonna go down there to mexi with a good elimination will he choose to pick up the pump and I don't think he realized it was there now he's gotta make his way up as we're gonna continue going táctica gris. let's go going down let's go Mexico I don't know if he meant to do that la La ha tirado, hermano. Me el mexe. La única forma que gane es pillando high. Yo creo ¿eh? tiene 400 de material. Si se va por el lado, puede hacer retake. Qué buena, Mexe, loco. GG, 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 GG. Qué bien lo ha hecho. GG <coughs> es Mexe. Well played, well played. ítem dos veces segundo, ya ves. A ver si, si está ya la tabla actualizada. Por lo menos de la primera partida. Sí. Pero yo quiero... En plan... Joder. Yo quería ver todos, ¿sabes? En plan, en una fila, pero bueno. My team name. Let's go. My team name. Ah, vale, ese broce, ok. MXR Ledwick Alpha Item. Item se va a poner por pelotas. Item se va a poner por pelotas. Primero, yo creo. ¿El mexe dónde estaba? No, el mexe estaba. Estaba que no estaba. Spanish worst player. El puto Diego. A ver, el Mexe 0 kills, top 45. O sea, ha ganado. Ha ganado, pero. Pero ni de rabo se pone por arriba. 190 puntos tiene el. El Euroce. Win 7. Y ahora no sé qué ha hecho, pero no, no creo que haya llegado muy. Muy arriba. Hola, jefe, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Albertus? Hola, Paul. Hay un canal retransmitiendo el torneo de puta madre Lucas. Ya ya, Joma. Lo estamos viendo ahora. Y Mateos, pues Mateos estará abajo. Aquí. <laughs> ¿Has visto el endgame XM1 es un mouse? No. Eh, ¿Qué me recomiendas hacer ahora? Hice lo que me dijiste y estoy en un punto con el mando que no sé qué hacer ni mejorar. ¿Qué hago ahora? Pues pillar Cloud y, y grindear mecánicas. ¿El Mars Gaming M4 qué te parece? Yo qué sé, bro. Tohack es bueno, Tohaj es muy bueno. Toh no es bueno, es muy inteligente, que es muy diferente. Ah, ok, es que lo estaba viendo ahí, pero quiero verte comentándolo ahí. Sí, 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 lo estábamos viendo. ¿Hay dinero en el torneo? Eh... Creo que no. Mouse Logitech o Racer. El modelo. Ahora también tengo. Mm, no, Extreme. Los switches optomecánicos. No son los más rápidos. Son los que menos fallos tienen. Son los más fiables. Pero los MX también son fiables. No tanto. Pero son fiables. O sea, lo, lo que es más rápido es eh, los switches que tienen eh, la activación con menos gramos. En plan, si tú pulsas que necesites menos fuerza. Me pasa, Clau. Es que, o sea, si Clau es lo mejor en, en, en mando para construir, es lo que hay, ¿sabes? O sea, pues te pasas a Clau y a tomar por culo. No me veo acostumbrándome, ya bueno. Pues... <laughs> es lo que hay. O sea, si eso es lo mejor para. Uy, si eso es lo mejor para el mando, pues no hay más. Bueno, jefe, ¿qué pasa, José? Scoof es mejor que Clau. Pues Scoof. Yo qué sé. Jobben no juega Clau, ya, bueno. Hay que jugar como juegan los mejores, tío. Y se acabó. No hay más. Eso es así. El, yo voy a jugar con el élite, ¿no? Con el mando ese de la Xbox de las palancas. Joder. No, Lucas, lo de tu frente es una mancha de nacimiento, sí. Correcto. cuánto dedos han? Ya ves, tú Joder ¿Alguien puede meter un, un timeout a PP1 o no sé qué? Por favor Odio la gente que pregunta 50 veces la misma cosa, tío Si te ignoro es porque te estoy ignorando Porque me asuda la pregunta Por favor ¿Quién es el mejor de España mecánicamente? Eh... ¿Ahora? Green Dragon. ¿Cierras ya stream? ¿Qué va? ¿Qué pasa, Alfa Dollar? ¿Cómo estás? Y en general, ¿quién es el mejor español, Borwen? Ya te vas, que no me voy, coño. Estamos esperando en la siguiente partida. What the fuck? Con Twitch te para vivir ahora mismo. Sí, reflux. Baja la música, pero si está perfecto el volumen de la música, what? Borwen mejor que Velvet y Diego, pero de verdad me es que estás haciendo esa pregunta. ¿Crees que Green Dragon puede llegar a ser de los mejores si se lo toma en serio? Sí. ¿Qué te parece el nuevo roster de Grim? Bastante bueno. O sea, el proyecto me gusta mucho. ¿Crees que Diego está sobrevalorado? No. O sea, no es malo. Ojo, lira, pero bueno. Hermano. Let's go. Muchas gracias, tío. Que... Ojo, gracias, Weissamox. Muchísimas gracias, chavales. Estéis a tope hoy. Muchas gracias, tío. ¿Qué diferencia hay entre M MX Red y MX Speed? La presión que necesitas para activar la tecla. one es muy constante, sí. Es que claramente es, es mejor que ellos. Claramente. Yo en 10 días consigo los 3 meses que ganas, Let's go Y el recorrido pasa de 1,8 a 1,2. Ahí sí. Se nota mucho. ¿Qué cascos llevas y cuántos valen? y no sé cuánto valen, la verdad. ¿Me los recomiendas para Fortnite? No. No sé si me han regalado una sub, pero si es así, te como el nepe. Creo que sí, Sergi. ¿Qué vehículo crees que van a meter? Pues no sé qué vehículo. Te comen el nepe, el IRA Yo también te lo como, eh. Cuando quieras. ¿Quién es el mejor solos en España actualmente? Pues no sé, hermano. Mitro o Endreta? Mitro. ¿Crees que las squads serán una locura? Depende del mapa, llama. El lunes de la semana que viene, el lunes de la semana que viene, lo tengo guardado única y exclusivamente para estar todo... O sea, voy a hacer, yo qué sé, 24 horas probando la season. Si cambian el mapa, lo, lo primero es, si cambian el mapa, me voy a hacer un 24 horas. Y lo segundo es si ponen cosas nuevas. Si no cambian el mapa, que le follen a... al videojuego, tío. Has visto la squad de Mitro y es bastante buena. Marky o Prisio, la gente está chalada, tío. ¿Cuándo es la nueva? Si son el lunes. ¿A las rutas para el nuevo mapa, sí. Es que estoy, o sea, estoy esperando a, a que saquen el, el mapa nuevo, porque es que ahora mismo pff, es que hacer rutas de, 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 del mapa que hay ahora, es que es lo mismo siempre, ¿sabes? Es el domingo. Ah, es el domingo. Vale, pues el domingo creía que era el lunes. El domingo. Pues el domingo, jefes. El domingo. Muy duro ese domingo. Lucas, ¿no crees que Fortnite lo está haciendo mal dejándonos dos semanas sin competitivo? Es una solo. Y no, así salen cosas como la de World Legend. Está bien. Domingo a las 20, Vale, perfecto. Díselo, Sergio Jacobs. El día del señor. <laughs> el domingo. Ah, el domingo es el evento de Season. Buah, el domingo hay que estar ahí. ¿Cuándo es tu santo? El 18 de octubre. El 18 de octubre San Lucas. Lucas para la próxima temporada habrá torneo de dúos y squads. Espero que sí. Hola, Pablo ¿Cuál es la squad de Micro? De Mitro. Míralo en su Twitter. El 19 es mi cumple. Let's go. Dragon merece un equipo mejor. No, está bien. A ver si no trolea a Diego ahora. Buenas, Lidia. Eres muy sexy, Lucas. Gracias, survival. O sea, el problema es que me lo digan hombres, tío. Pues a ver si vas a entender mi puño en tu cara, que eso es bastante. Tengo expresivo. un, tengo un sí, 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 problema. Es una cubana. Banana con arroz hermano escúchame me voy a cambiar de, de posición en la mano tío en plan me voy a poner así full chilling sí más sí, sí como más relajado más, más relajado dice el Diego su puta madre venga dice de Dani que, que le salude Nora. se escucha Dani. qué hace el Diego Dani. qué hace Diego que no Denis no no Sería un insulto para la sociedad. Va, con, va a hacer 50-50 bueno, en. Tanta gente a los marcados. ¿Qué hace, tío? A ver. ¿Dónde quieres ir, bro? Vamos a separarnos las cosas. Plan, por ejemplo, ese no va a entrar en. Separación de bienes. Sí, sí. Vale, bueno. Se ha quedado el segundo mejor sitio, que no está mal. A mí este sitio me mola, pero. Depende mucho del RNG, ¿sabes? No entiendo. ¿Por qué me. ¿Ves? <laughs> básicamente. ¿Por qué me Básicamente depende mucho del RNG Si te toca eso, pues vas flying Lo bueno es que hay bastantes luz de suelo Tienes buena posi y no ha pillado el metal No ha pillado los 100 de metal que hay Cosa que me parece... Que no se ha preparado el spot, ¿sabes? Sin más Se nota que no se ha preparado el spot No creo que el mejor sitio para irte Sea este Porque hacia la derecha De Lucky hay dos máquinas y si pillas el control de las máquinas y te sale algo tocho... Es mucho mejor que venirte aquí. Aquí hay más loot, pero no tienes posibilidades de dominar la partida, ¿sabes? El otro es francés seguro. Oye. Diego, tío. No sé si pelearle. El otro está haciendo un retake. ¿Qué hace el otro, tío? Oh my god, ¿cuántas tiene? Tío? Está en su pared. Y no se ha dado cuenta, loco. ¿El cono? ¿El cono? Ah, estaba editado, ok. Uf. ¿Y el otro enfermo qué? Es que se nota que es francés tú. Bueno, Diego. Cuando quieras, eh. Lootea algo de mat, bro, que tienes 15. Holy fuck, tío. Me está tilteando el Diego. ¡Tira un batarán, ¡Tira un batarán Que si abre se lo come Guau, guau, guau Es que es el gilipollas, tío Un puto Nairox de mierda Voy a retrasar mental, tío De verdad es que... Bastante. Nah, se ha muerto porque la... Nos ha hecho hacer parte de otro pibe Omega Lul Pero además... ¿Pero estás muerto? No, 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 no Pero... vamos Omega Lul eh... Y como si lo hubieras hecho, vaya. Sí. Omega Lul. Era Nairox. No sé por qué ha jugado así, la verdad. ¿Qué es eso? que suena, tú? Ah, el Batara. El Bangarang. No sé por qué ha jugado así, la verdad. Y no sé por qué este se está yendo de Lucky. Es que tenía... Tiene una táctica blanca, tío. Si no lo habría metido, cuánta más se va. Gracias, Jotanat. Grande, gracias. Grande tú, jefe. Bastante, bastante. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? Que lo ha rushado Nairox? Tengo un problema. Tengo un problema bastante grande, además. ¿Cuándo vas a hacer otro 12 horas? Pues no lo sé, sí, Diego. Vale. Con la nueva season, yo creo. Sí. Con la nueva season es buen timing para hacer un 12 horas. Es que la verdad que las alternativas de Lucky son una mierda no porque... hay escudo en estos games o what is the deal, bro? Ah, que está looteado esto. Let's go. Vaya tela, tú wow. Es que oh, o no, contesteas a el spot o oh, GL, tío. Estaría interesante No ha chequeado máquinas. Mm, no sé qué es. No sé, no sé, no sé. No sé por qué no está en Lucky. O sea, sinceramente no sé por qué están. No sé, no. No, no lo entiendo. Os juro que no entiendo por qué no están Lucky looteando las cosas de Lucky, tío. Seguro que hay algo que no está looteado. La parte derecha no estaba looteada. Luteada. Si ha, ha caído dos y el se ha caído en la parte de buga. Y la parte de buga se lootea lento. No entiendo, es que no entiendo. No sé por qué se ha ido fuera de Lucky. Mira, oh. toda esta parte, es que no sé qué estaba haciendo. Todo esto está sin lootear Voy a tener que hacerme A alguien. Mirox ha muerto, sí. Hola, canon. ¿Qué tal? Bueno, a lo mejor con esto no. Sale sin curas todo el rato. No tiene. No tiene un sitio donde rotar. No tiene un plan B por si sale mal esto. O sea, está jugando sin más. Es que no lo vas a hacer bien en el torneo si vienes a jugar y ya. Es que, what the fuck, tío. Me tiltea que lo flipas eso. Hermano, tienes la oportunidad de hacerlo bien en un puto torneo y vienes aquí a. a pasártelo bien, ¿sabes? Holy shit. Entonces, ¿para qué compites, bro? Si no ha jugado todo el día, ya, no sé. Es que. ¿Comprendes o no comprendes, Naranjito? Es que. Yo se lo he dicho 10.000 veces a Diego, tío. 10.000 veces. Pero. Es que. No, no. Esta montaña. O sea, ¿cómo te va a fichar un club? O sea, yo soy un club. Y veo este stream. Y tengo que fichar a Diego. Y es que no lo ficho, hermano. Es que no lo ficho. No ficho a Diego. Claro, de, pu de puta madre. El naranjo ahí comentando cosas del Borderlands. Súper bien todo. Tendría sentido, vaya. Es que no entiendo, tío. O sea, no, no sé cómo los jugadores de Fortnite pueden ser así, tío. O sea, yo voy a un torneo y me lo trae como un puto animal. O sea, no pienso en otra cosa que no sea ganarlo, ¿sabes? Volvemos a la partida anterior con movilidad y cero escudo, tío. La María, tío, la María. Porque al final son niños, ya no sé, tío. Oh. Menos mal Hermano de RG, me has salvado la vida Menos mal, chaval sí, 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 Yo iría por ese loot ¿Qué arma es ese? Vea por ese loot, si no, no vas a ganar no. la puta partida, bro oh, yes. Vea por, ¿Es? Ve por ese loot, tío Vea por ese loot O intenta hacerle el challenge al otro no, no. Es que si no, no. ¿Qué arma es ese, tío? Es un infantería, no, ¿no? Es una escopeta. ¿no? Es que parecía una, una combate, ¿sabes? Digo, que hace una combate en el juego, tío. Qué raro, tío, eh. Qué raro. Buenas, <laughs> gang yeah. ¿Cuántos años tiene Diego? 19 Pero claro. ya te digo, la gente ya está troleando. Porque ese puseo que le han hecho al DRG no tenía mucho sentido. La, la gente ya está troleando, pero si llevas troleando tú, cabrón, desde el principio del torneo, ¿What the fuck? Que he Mira el core gaming. A ver, realmente el puseo estaba bien. Lo que pasa es que he tardado mucho, en plan, porque me he cagado. Porque pensaba que yo que sé, me iba a meter un guanta por lo que fuera. Es que imagínate que llega a tener una escopeta, tío. El rush no tiene sentido, ¿no? Sí, Imagine Dragon, ¿no? Pero salen en... O sea... ¿Por qué se marca eso, voy tío? A bueno, vale. Pero... Vale. Coge la toalla esa que hay ahí... La azul. Que está ahí a la derecha. Tani Pérez dice que la botanan así como pone pone bueno. Está bien eso. It's okay ¿no? It's, it's ok, bro. Bueno, lo raro es que no esté cantando. Yo yeah. jugando la War Legend, contigo en Discord y tú jugando al Borderlands. Podría alucinar. El jeque el sabe, el jeque sabe. El conocería los efectos del poder. Mira, este poder. El de Levita. No puedo ver al Diego, tío. You use so many resources getting towards the snow side, so many resources. The Tiberetic se quedan en casa de Lucas. Correct. Many people just watch you come all the way down. If you guys don't know, the map by default in general, when you look from south to north.

<laughs> oh, tenthi <laughs> fatu. We'll see if he can get high gun again end game and pop off with a launch pad and a few bouncers. But he's feeling very comfortable with it, right? He didn't drop it for anything. I don't know if there was we couldn't really see what loot was really available. We knew we knew Leslie didn't really have a lot. I'm gonna go ahead and use one of his launch pads there to get himself in his own. but <laughs> <he didn't, laughs> You're feeling very, 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 very I'll say so many times, comfortable with that Flynn Nugget. You go over to Master, who's actually right nearby, a completely different loadout. Has utility, has shield, has a heavy sniper, which I would have loved to have been weapon, but he didn't in pump and eliminate him, but his loadout looking far better, and his positioning looking great for him as well.

O sea, lo pone en el título, ¿sabes? Del stream. No sé. Lucas me iba a hacer una paja, pero me salió la noticia de este La ¿verdad? Otro. Podéis proceder con el onanismo ¿eh? Así que, si queréis. O sea, no hay problema. Mientras no me enviéis una foto. Lucas, te quiero mucho Yo también sí. Veranuz Qué cojones, tío Además, literalmente Absolutamente Qué cojones Algún español Dos Pero Mateo ha chapado stream Y Diego está troleando. Gracias Gracias, Veranuz Muchas gracias, jefe. Hazela mientras lo ves. A ver. Chao. Chao. Otro sin curas, tío. Sin curas. Otra persona sin curas. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo la gente para no tener curas?

Qué guapo esto, tío. Qué guapa la producción de War Legend, loco. Mira el mapa, tío. Qué guapa la producción de War Legend. Mira al Diego troleando ahí abajo a la derecha. Savage está en medio. After that, when the zone does close, you'll see people now move. The bottom side of the map is already inside. You can see the bottom side of the map. El Cruz ha tirado una impulse, o sea que debe estar jodido. Muchas impulses para llegar a la zona, eh. El Martoz con el gancho. Todo el mundo está dentro, ya, todo el mundo está dentro. La gente se mete muy pronto a la zona, eh.

Time is something you manipulate and use yourself as well when moving it just depends on the zone B5 though a nice little here Mialdano ya está en la zona entra último le ha dado tiempo a lootearse la No es mala la de ir tarde a esta zona eh Si a esta zona vas tarde lo bueno obviamente en este torneo eh no no de normal Pero si vas tarde a este torneo sufres menos Sufres mucho menos que la gente que está adentro, porque mira, toda la gente que está dentro se está peleando y está gastando balas y mierdas. Mira, mira, es que, ¿qué es esto, tío? Adiós, la zona tú. Adiós. Ha cerrado al contrario donde hay más gente. Chap ¿Eh? impulse, Miro impulse, Euroce impulse. No, Euroce el Batman, Maestro impulse. Todo, Batman, 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 Batman. Gancho, gancho. Todo el mundo gancho, gancho, gancho. Mira, 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 mira todos los ganchos. What? <laughs> todo el mundo gastando movility. Pa, 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 pa. Y todo el mundo rotando súper pronto. Toma, 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 toma. Todo el mundo volando. Todo el mundo rota súper pronto. Todo el mundo está rotando pronto. Mira, 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 mira. Están ya en la zona.

a ver qué pone luego en, en Twitter Me gustaría verlo Hola Jordan ¿Qué partida van? ¿Esta es la tercera? ¿Puede ser? La mejor posición en torneo Siempre es la montaña No siempre es Q eh, Muchas veces es centro de zona Pero depende Porque si centro de zona Te pilla en un Te pilla en un río pues estás jodido, ¿sabes? O si centro de zona te pillan un low ground, estás jodido. Entonces depende de cómo vaya el centro de zona. Tienes que saber identificarlo, es muy difícil, ¿sabes? El tic está troleando o está nervioso, no lo sé. Nos podrían decir dónde ha cerrado, gracias. Vale. Oh, el tic. Pero una pregunta. ¿Ha hecho todo este high y lo va a querer mantener? lo va a querer mantener no es que es que ha troleado what y esa troleada del tic con la cama elástica para llegar a la zona no entiendo no

Se ha calentado el Oslo, tendría que haberlo holdeado más. El Bambou, este va bien, eh. Qué pena. No tiene casi match, 150. Tiene que holdear, Marcos. Tiene que ir a por posicionamiento.

And go back no, to try to get it. Miro no. going to take him down, so it's Miro, my well, Miro and, my, and Mistro, why I believe is the name. We seen Miro going for the shots, going for the high, going will take a nice 95 there. Should be able to pick it up. He's got the Puto Guaye eh? We'll see the other perspective here. Well, we will see what Accidentally grabbed his way up. Miro going to take him down, and that is a G G. Well played there for Miro, who picked up five eliminations. ¿Qué ha hecho el guay? Vaya regalo, tú. Sí, sí, se equivocó de arma, ya, ya, claro. Vaya troleada. Vaya troleadita. Un poquito de troll. El miro está mejorando mucho, eh. Ya se le ha visto destacar en tríos. Y, y ahora está empezando a destacar en, en solos. Ojo, él, eh, miro. Ojo, ojo, ojo. Vale, os voy a poner la tabla de la partida 2. Eh, esta partida que acaba de terminar es la partida número 3. Así que... Esto es un poco cómo va el torneo. Euroce que sigue primero, o sea, ha quedado primero. Y, y luego ha hecho buen placement, porque Average Placement sexto, pues, bastante fino. Eh, ha hecho 11, ¿no? O ha sido 12. 12, de hecho. Item segundo, iba no sé cómo se le ha dado esta partida. Mexica ha ganado la partida anterior eh, también bastante bien. Alpha con buen placement. El MXR con buen placement también. Lo está haciendo bien en los Open, el MXR. Clement, que no sé quién es. Clemente TT, Doma, que tampoco sé quién es, Controller, que imagino que será ah, el Amplify, DRG, que lo está haciendo bien también. Dan Dan, que es de UNP, que lo está haciendo muy, muy bien en general. El Miro, o sea que Miro iba eh, duodécimo. Entiendo que ahora habrá subido bastante. Se habrá puesto top 5 fácil el Miro. 100%. No sé cómo ha quedado Euroce, pero vamos, por pelotas lo, lo tiene que estar haciendo bien. Y eh, el Diego Iba. Top 56, habrá bajado porque no ha hecho nada en esta. ¿Cuántas partidas son 6? Llevamos 3 de momento. Eh, Pro, por aquí... <coughs> El guay que ha quedado segundo, subirá bastante también. Eh, Core Gaming que había palmado los 3 series o sea que F. Y... Patek, nada, eh. Patek también 0 puntos. No sé dónde está Mateos. Uh, vamos a buscarle. Mateus. En esta no sé dónde ha llegado. En el Game 2 ha hecho top 22, una kill. Y el Euroce ha hecho... Ah, mira, si sí se puede ver. Top 12, una kill. El item ha hecho top 2, top 2. <coughs> Duro, ¿eh? Está jugando muy bien el item. Eh... Y Miro venía de hacer top 23 y top 13. Está siendo muy constante, Miro. Muy, muy, muy constante. Está Mongral, sí. Uh, a ver. Uh, lo que no sé es dónde está. El Velaeu me parece raro que no esté por arriba, ¿eh? Es muy constante. Face Phoenix se eh, pone el pavo. ¿Dónde está? El ah, Mongral aquí. Ha hecho top 57, Una kill. <laughs> top 79, 0 kills. Duro. Mongral en solos es un poco F. No se le suelen dar muy bien los solos. O sea, mecánicamente es muy bueno, pero luego, contra gente buena, claro. Mecánicamente también están a. a tu. a tu nivel, ¿sabes? Pero fue la World Cup what the fuck, y qué? Seis solos World Cup, no entiendo. ¿Quién es el que se llama Spanish tap Player? Eh, Diego. ¿Cuánto piensas estar en directo? Pues Goku lo que dure el torneo. Quedan tres partidas, pues lo que dure. Lucas se puede editar con dos teclas y también tener el rey de la rueda. No tengo ni idea. Creo que no. ¿Cuánto le queda el torneo? Tres partidas. <laughs> no sé si me explico bien. Tres partidas. La Peña hace todo el rato las mismas preguntas. No me entiendo. Eh... Venga Regim, chao chao. Adiós adiós. Eh... Es lo que tiene el le Verlema. Me voy a hacer una paja, luego vengo. Venga ancho disfruta tío. Lo, los que preguntáis qué torneo es, sabéis leer el título ya, no sé. Ya viste las cuatro de mitro. Haz un consultorio como el del otro día. Te quedas todo el torneo. ¿Cuánto tiempo hace que te dejaste la barba? Eh Años ya. Ya van años pues que me o sea que me la empecé a que me la empecé a cuidar tres años pero que la tengo pues hará cinco o seis años yo creo en plan de forma constante o sea antes no me la cuidaba ni nada pero pero hará cinco o seis años una cosa así desde los desde los 20. 19-20 Y ese tatuaje de Ibala? este El tatuaje este es Cuando gané la SLO de LOL Porque ganamos la, la Liga Regular y, y Gamer G Y este es el Halo Que es el primer juego al que jugué Este me lo hice con mi ex Full F Y este es de Arctic Monkeys Ha terminado el torneo. No. ¿Qué pasa, Justifier? <laughs> Muy Nada, tampoco, o sea, os voy a ser sincero, tampoco. Tampoco es algo que me incomode, ¿sabes? En plan. Me lo hice sabiendo que esto podía pasar. O sea que no... No tengo... O sea, no me arrepiento de haberme lo hecho. Además, es una puta carpa, ¿sabes? En plan, es una puta carpa. No es su nombre ni nada. O sea, que en realidad... Chill. Salúdame, Lucas. Saludos. Se lo a cambiar, ¿no? ¿Cuánto estuviste Pero, con él? Ahora, ahora, ahora no Tres que años no, y no, medio. Voy a caer y voy a morir. No a a ¿Tú con las novias nunca, nunca? Mm... No, no, o sea... Sí, sí. sí. A mí no me molesta, tío, porque realmente es cuando estábamos mejor, ¿sabes? Entonces, no, o sea, no lo veo mal. Si tuviera su nombre, pues a ver, sería gilipollas, ¿me entiendes? O sea, sería retrasado. Pero. Pero sinceramente no me arrepiento. ¿Qué dices, tío? No entiendo, Si no me lo quitaría, pero. No te vi en la madre Pues yo vi al Zohan ni al drago ni a esta gente, tío. Es un comando que es exclamación mano Y es, está de chip. Pues yo qué sé, tío Pregúnteselo a mano, pronto mis putísimos mods El Diego tiene Cero control sobre su canal Luego está la gente que se tatúa la cara A ver, yo creo que la peña que se tatúe Es lo que le salgan las pelotas Pero... Hostia, el French se ha muerto, tú Y llega un pavo antes que él, tío. No juego al Cobax, eso pregúntaselo al Teddy, Juan. No juego al Kovacs, Juan, dice el Diego. Sniper, pues así le va, que no hay Imea ni a las palomas. Sí, porque le ha dicho Juan y, y se llama Hus. Bueno, Juan, Hus, todo lo mismo, bro. Sí, sí, no ok. Everything is the same. ¿El pibe este que va? Templo y luego me. Luego me trolea. Es que, mira, es que mira esto, tío. What the fuck. Bueno, yo voy a quitar a Diego, paso de verle. No lo tiene preparado, pues un lucky. Vamos a ver War Legend. Eh... ¿Crees que reiniciarán los puntos de arena? La verdad es que me da igual, la arena es una puta mierda. No pongas ads en late, son automáticos, Paco. Pero se necesitan por el torneo. Bueno, pues te los subes y ya está. Si será porque sea difícil la arena. <laughs> subir puntos en arena es grindear y ya está. Es súper, súper fácil. De, de las cosas más fáciles que hay, subir puntos en arena. Mira, el McDavid cae aquí. what ¿Por qué hay peña contestando este spot, tío? ¿Por qué están contestando este spot de mierda? Me lo, po lo podría... O sea, la gente está enferma en este torneo, no lo entiendo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué es esta pelea? En serio, el Dan Dan acaba de pillar esta pelea. Oh, my God. O sea, caes aquí porque es un sitio que normalmente no se contestea. Te lo contesteas. Hostia, el Mitro está haciendo la, de, la del torneo de solos que ganó, ¿eh? Qué buena, Mitro. Está haciendo. Está haciendo la de ir Junk o. se <laughs> rompe el mandito. Está haciendo la de ir Junk o la de ir eh, Lomas y luego rotar a Starry. Y en Starry pillar las armas. Aquí pilla los materiales y en Starry pilla las armas. Y normalmente sale súper bien de loot. Qué bien, Mitra. Se ha tirado un sorbete para 20 de vida Se acaba de tirar un sorbete para 20 de vida, ¿no? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale vale, vale, vale. <susurra> <fídeos> <repeos> ¿Ves? Mira Starry eh, eh, O sea, el, el pavo de Starry Rota súper rápido entonces él siempre al rotar de Haunted a Junk o, o, o caer en Junk y contestear Junk siempre va a tener Starry libre. Y ahí es cuando le caen las armas y lootea todo Starry. Y además ahí hay Mats de sobra siempre. O sea, está súper bien la ruta de Mitro. Le he mao tú. Pobre Tus. <coughs> Me molaría que pusieran a Mitro, tío, para ver la ruta, pero... F Mitro infravalorado, qué va, tú ¿Cómo va a estar Mitro infravalorado? Mira, ¿veis? Está aún en Junk Y luego rota rápido a Starry Luego se va a Pleasant, mira la, la grieta de hamburguesa si no está la grieta de hamburguesa, pues se pilla la grieta de Ludlake. O sea, la, la ruta está súper, súper, súper bien. Súper bien. Está muy bien pensada, tío. Ojo, gente, en. En Moisty hay tres. Solo. Es que mira cómo va el de.

Lucas, ¿sabes cuándo saldrá la versión para España del Razer Huntsman Tournament Edition? No lo sé, Gabriel ¿Qué significa grindear? Pues jugar mucho Y para subir puntos de arena lo único que tienes que hacer es llegar a los lates y ya está Y llegar a los lates es súper fácil uh, Qué buena tú, el Doma ha troleado un poquito ¿Qué juego y modo de juego crees que saldrá después de Fortnite? No sé. Mm, me gustaría ser adivino, la verdad. Ojo, Berkan, muchísimas gracias por el Twitch Prime. Bienvenido. Que no sé cuándo morirá Dusty, la verdad. No sabía sé decirte. Qué buena. ¡Oh! Que mal lo ha hecho Ledwick, tío. Con la Sensi. What? Qué puto mal aim. O sea, Phoenix lo ha hecho bien. Y Ledwick se ha protegido perfecto del exploit. De, de entrarle al cubo Pero no sé por qué pollas Luego ha faileado todo O sea, no he entendido, la verdad O sea, su mirilla estaba hacia abajo No estaba en, 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 el, en la cabeza del pavo ni, ni intentando traquear al pavo Simplemente estaba intentando placear la rampa Cuando la rampa la puedes placear en el medio de la pantalla, ¿sabes? Intentando traquear al pibe La verdad que lo ha hecho bastante mal pero si que bouncer sí, 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 tal cual. O a pico, tío. No yo, ¿o ¿qué? crees que si la temporada 11 es una mierda como esta, habrá otra Volca? Pues no lo sé. Ojalá. Tío, me gustaría en serio que Epic O sea, mira. Yo ahora mismo estoy viviendo del contenido que puedo crear con Fortnite, ¿vale? O sea, hay muchísima gente que, que depende de Fortnite. O sea, que su income, que su dinero, que su pasta, depende de que Fortnite sea un buen juego, ¿vale? Y me jode mucho porque Fortnite ahora mismo está en un punto bastante troll, ¿sabes? De, de updates, del estado del juego. Es el peor que ha habido nunca.

And now he's got to figure out a way out of this. He's gotta go for a a oh. and He should be eliminated here, not too quickly after he still can go for the box fight. He still can turn this around, but with the zombies pushing him, he's gonna have to find a way out. You see Nyrox did take down Vitality DRG. T Chup did end up going down as well. Nate doing very, very well. He's gonna find himself some shield, but that's it. the player in the box, and did that's you. GG. Qué mal en realidad, eh. La gente de retail se la pela. El pavo está ahí chileando con, lo, con los zombies. Tranquilamente. ¿Cuál es la squad de Metro? Míralo en Twitter, trias Lucas, ¿cómo consigo el pack de rutas suscribiéndote? Tranquilos, gente, que el domingo hay mapa nuevo. Ojalá, Eric, tío. Ojalá haya mapa nuevo. Como no haya mapa nuevo, pff, se va a liar. O sea, es que... Pff, es que como la alien... Como la alien, loco... Verás como la aliento. Hola Norton. Hola Diego, no. Quiero ver buen gameplay. Está cayendo mucho desde que la acabaron con el delay en el turno of Will, pues que eso me hizo mucho daño a la comunidad. Ya. Van a quitar la construcción y se va a poder volar por el mapa. Verás tú. Es que, escucha. No, joke No sé si quitar la construcción, pero es que alguna movida rara van a hacer porque se están calentando ya. Os puedo asegurar que se les va a ir la pinza en la Season 11. Eso os lo puedo asegurar. Es que 100% se les va a ir la olla. ¿Estás enfadado con él? Sí. Me enfada que no se prepare el torneo. Me parece una falta de respeto a la audiencia. Y a él mismo. Quitan la construcción y se muere Fortnite. No creo que quiten la construcción. Ojo. Pero van a hacer alguna locura van a hacer alguna locura no 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 la van a quitar no la van a quitar no la van a quitar pero alguna movida van a hacer van a hacer alguna locura con la Season 11 no sé si con la construcción con el mapa con las armas o no sé qué van a hacer pero alguna locura van a hacer ¿Cómo consigo las rutas? Eh, vinculando Twitch con Discord y metiéndote en mi Discord. Ojalá hagan una locura, pero que sea buena para la comunidad. Ojalá. Quitar edits. No, 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 waffer. No, 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 no. Lo que sí que molaría sería que cambiaran la forma en la que se edita o algo así, ¿sabes? En plan poner más edits. O sea, dar más posibilidades a los edits O más posibilidades de construcción En plan que no Que añadas, yo que sé Una nueva construcción o algo así Eso sí que molaría <laughs> El mongrel bailando, tío Gracias, Vicente Muchas gracias por el Prime Más teclas, no sí que sí. No, que ya tengo las mecánicas <laughs> No, pero sí que molaría que hicieran algo. Algo diferente, ¿sabes? Si el mapa. No mola a la gente, se va la shit el juego. Yeah. No, que con mando no doy otro botón. <laughs> Voy de lado. Lucas, ¿te parece que alfa y Leo en la casca? Por él o por stream sniping. Mm, a ver, hay una parte en la que sí que es cierto que le hacen un stream snipe bastante tocho. Pero claro, lo mismo se podría decir de Buga, ¿sabes? Y quedó el otro día top 1. Entonces. Mm, Mongral ha jugado bastantes copas sin stream y no las ha he hecho bien de solo. O sea que creo que es irrelevante, la verdad. Uh. ¿A qué juega Nairox? ¿A qué juega Nairox, tío? ¿A qué juega Nairox, tío? No sé, o sea, no entiendo a qué está jugando este torneo, está troleando. Gracias, Macallazo. Muchas gracias por el Prime, tío. Falta nada para los 400, eh. Hostia, ese, no sé ese comando. Eh, subs. Seis, seis subs para los 400, chavales. Let's go. Sos Dios Rojo, gracias. Eh... A los 600 calvo, no, pero a los 600 he dicho que me ha feito. Duro, 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 duro. Duro, me estoy arrepintiendo, eh. Moraría que me tiraran otra keybind para preeditar. La verdad que sí. Lucas, ¿cuándo me dan el rol en Discord? Tarda como media orilla o así. ¿Qué te afeitas, los cojones? ¿Qué va a ser? Cixio, ¿qué va a ser? ¿Qué me afeito? ¿La espalda? Te vas a quedar como limpio como te quites la barba ya. Nueva temporada, más cosas de construcción y edición, nuevo mapa, rotación, nuevos objetos de rotación. Es me... Molaría.

¿Me lo puedes explicar? Claro, tenemos un problema ahora mismo. Estoy enfocando mal el target. Benji juega, jefe, sí, sí, está jugando. Que lo vuelvan las sombras, estaría guay, Lex. Pues vuélvete gay. <laughs> ¿Quién es Miro? El que ha ganado la otra partida. Estaba muy bien posicionado también en tríos. Lo hizo muy bien en las copas. No me gustaría que me tirara la PAM, la verdad. Que bien lo ha hecho el otro, eh. Lo ha roto todas las estructuras. Si hubiera puesto una trampa, lo mataba a 15. Pues ni se ha enterado. Prefieres combat ni de coña. No quiero la combat. ¿A qué hora el domingo termina la Season 10? No lo sé ¿Esto es viejo o es un torneo de hoy? Es ahora mismo en directo, el lead hook. Uh, la Spaz sí, Vicente La Spaz sí que me molaría, tío ¿Ves? La Spaz sí que me molaría muchísimo Que la metieran en el juego, tío Es tan bonito, tío O sea, la Spaz era tan bonita, tío Holy fuck o sea, me da igual que te mate de uno, tío. La puta Pam también te mate de uno, ¿sabes? Que te hace muchísimo más daño, sí, pero da igual, tío. Es muy bonito. O sea, el gameplay con las pases es muy bonito. Es demasiado rota, es que no, tío. No, Kinzel, no falles el escopetazo, hermano. El CRR, eh. Puto Cristiano Ronaldo. Yo creo que el daño en el cuerpo de la espada será desproporcionado. Te metió 160 en el pecho. No. Lucas, dime que no echas de menos la época de las estrecha tiras las pas Sí, sí, la he hecho de menos. Claramente, además. Qué bien CRR. Qué bien CRR, qué bueno es. Es que con manito no puño aquí lo mismo que con el ratón. Pues aquí lo tienes, hermano. Hola, Ismael Lope. Using all of though the hard almost gone about two more boxes that can be super there one more with metal possible just on the walls and he's se peta a este hombre claro pero a sueno all no chance for him to get si What the fuck? Por favor, me podéis decir dónde va. O sea, esto es lo que no me mola del minimapa. Ya está bien, ya basta. Quiero saber dónde va la zona. Dónde va la zona, hermano. Qué buena. Qué buena. Qué bien CRR. Qué bien CRR. El mini. Oh. Top 17 ha muerto, tío. Oh. He's gonna quickly get blocked off there Mongrel going down. savage i believe still in this and quickly getting eliminated there by mxxr who's doing very very well for himself as we move back over to dynamo to see the loot looking felipe nadal diego arrived late has have that shield so effective will be 62 10 total players remaining as you see peak Nate, Swaggy, Maggio, Dynamo, Martos, EMX, Arbolón, Martos, está jugando bien, ¿eh? eh Tika llega un par de lates ¡Qué bien

Mr. Nate GG 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 Que bonito es el Fortnite, no sé por qué Epic se lo quiere cargar yeah. Es una pena, la verdad, pero Ojo, que tenemos la, la tabla en grande Vale, se han actualizado. Esto es de la tercera partida. Eh, Doma top 2. Es que, joder, vaya, vaya constancia tú el Doma. Top 11, top 12 y top 4. Duro, duro, duro. Muchas kills eh, en la última. Miro, os decía que se iba a poner 100% top 5. Eh, primero, 5 kills. Top 23, que bueno, son 56 puntillos, que no está mal. Y top 13 con dos kills bastante fino. Yoda, que lo había hecho muy bien en la última partida. 5 kills, sexto. El MX MXXR. Séptimo y cuarto. Dos partidas bastante buenas. Con muchas kills. 9 kills llevan el torneo. Holy fuck. El que más lleva es. Euroce. Euroce con 11 kills. Hermano. 11 kills, bro. Holy shit. Eh, no flexuagi, que ahora lo he hecho bastante bien también. Top 19, top 11, 2, 3 kills. Ahora no sé cuántas llevaba, creo que una o dos. El Martos que está siendo también bastante constante. Ah, no, no, de hecho no. Se ha hecho una buena partida y ya está. Ha llegado ahora late y estaba a top 20 o así, ¿no? Mínimo. O sea que ha sacado buenos puntos. Uh, Teachup ha bajado bastante. Blaster, Bat Sniper, que suele hacer buenas partidas también. Nairox que está troleando claramente. Eh, el Crew, que no está haciendo nada. Mateos, en el, la tercera, se ha hecho top 26, bro. Top 26, qué pena. Top 26, bueno, le han dado puntillos, así que está bien. Eh, no Flex Nate, que ahora ha ganado. Ye, venía de hacer placements, bueno. Flojetes uh, Robabs Nada Quinten igual El Diego Flojo Habrá subido ahora Estará por top 40 Una cosa así Provo que no está teniendo un buen torneo Ha muerto 3 earlys CRR que ha hecho una buena partida ahora Venía de haber palmado los tres earlys What the fuck Lil content creator <laughs> Benjifishi Top 84 Tres partidas, cero puntos. Muerto en early, tú. Duro, 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 duro. ¿Cuántas partidas quedan? Pues esta era la cuarta, quedan dos. Quedan dos games. Two games, two games. ¿Cómo va el chileno? Pues no, no me he fijado. Mongral no sé cómo iba, pero no iba bien. ¿Cuál es el torneo? Lo tienes en el título del stream. Simplemente fijándote un poquito lo tienes. Han actualizado ya, creo. Sí, han actualizado ya. Ojo. EMXR Top 1. Miro Top 2. Ah, que no lo veis por la puta cámara. Holy fuck... yo también soy retrasado. Eh... MXR primero, Miro Top 2, Euroce Top 3 ha bajado. En la última ha muerto en Early. F. Eh... Martos, que os decía que lo había hecho bien, Top 4. Con dos kills, joder de puta madre. Maestro ha subido bastante. Eh, no Flex Nate ha subido muchísimo. El Dandan Dan que también estaba por ahí. Ítem ha bajado mucho. Top 57, top 47. Ha rascado puntos en esa última. Eh, Tojas que estaba subiendo. Mira, Diego se ha puesto con 100 puntitos de esa partida. Dos kills, top 11. Bastante, bastante tocho. Nairox que ha subido también. What the fuck. Ha quedado. Nada, está pillando kills y ya. Eh... Mateo, top 59. En la última partida, nada. Cero puntitos. Otra vez muerto en early. Eh, 15, el Nate, que no está jugando un buen torneo. Cero puntos, cero puntos, 86. Esta partida no se la ha dado mal. El resto floja. Skinstar flojo, The Big flojo, Vela EU. Me sorprende muchísimo verle tan abajo. Suele hacer buenos torneos. Mitro tampoco lo está haciendo bien. Mucha gente que está, que está abajo. Mucha puta gente que está abajo. Benji, 4 puntos, 0 partidas. O sea, o sea 4 partidas, 0 puntos. Cuatro partidas, cero puntos. Bro, cuatro partidas, cero puntos. Qué feo, qué feo. Eh, McDavis Top 38. Uh, XD, que es Beehive. Había hecho una buena partida antes. Left-tie. Duro, duro. ¿Y Savage? Pues no lo sé. Ah, lo miramos. Ahora miramos al Mr. Salvaje. Eh, Mongrel está top 47. No, top 47 está Kaiser. Lul. Pero está top 55. F, F, F. Top 14. O Se ha subido bastante ahora. Buena partida. Hola, Mateo estaba por abajo también. Top el Diego, 30 y algo. 31. 31 Diego. Bastante flojo. Aqua, 3 kills en el torneo. 3 kills en el torneo. Wow, wow, wow. Creo que Aqua ha dejado de jugar. Creo que hay gente que deja de jugar, eh. No, tengo muy... no lo tengo muy claro. Pero creo que hay gente que ha dejado de jugar. Crew ha dejado de streamear. ¿Por qué la peña deja de streamear el torneo? No lo entiendo, tío. O sea, os soy completamente honesto. No lo entiendo. No entiendo por qué la gente deja de streamear el torneo. No soy capaz de comprenderlo. Knight ha chapado stream también. No sé, no lo entiendo. Se tiltean. ¿Pero se tiltean de qué? Es que no sé. Solari con 700 personas. Sin streamear el torneo. Y yo flipo. ¿Pero qué es esta mierda? Parece flipante. Mateos quería estar focus. Pues es que, pues no sé, si no No sé. O sea, no sé qué te desfocusea del stream. Y Buga, Buga va a top 3, Suli. Eh, lo está haciendo bastante bien. Bastante, bastante fuerte, el Buga. Buena, Diego, pero que no está en partida. No, no ha terminado. Es cuarta partida. Sortea tu pelo facial cuando te lo quites. Duro, duro. 80 personas van a entrar en partida. Ahora... Ahora... Ahora hablamos. Ahora hablamos sobre esto. Ahora hablamos sobre esto. Esta es la quinta. Esta es la quinta. 79 personas. 79 personas. 79. 79. No que hay ni Peter en la jungla, pero ni Peter. Increíble. La cam ¿Qué tal la música? No, aquí está bien la cam ¿Por qué somos 80 jugando, tío? Lucas, ¿por qué es tan recomendable la para divina? Joder, mira Lo primero es que te va a meter un timeout Por haberlo puesto cuatro veces otra vez. Y lo segundo es que Podéis googlear, cabrones Que yo no soy la fuente de, de conocimiento se han rayado porque no hay premios da igual juanma pero si lo importante es entrenar o sea que esto es el mejor entrenamiento que puedes tener en una semana que no hay torneos el diego está troleando hermano cae en una puta máquina bro en una puta máquina cae el diego está enfermo tío O sea, es que no, de verdad que, que no, no soy capaz de, de comprender eh, en, en qué momento piensas que es buena idea abandonar este torneo O sea, no lo entiendo O sea, no lo entiendo La PAM Buah Si yo hubiera visto el Infantería ese me pillan el Infantería del Tire, eh, pero... Sabiendo que hay PAM No sé o sea, la peña va de lateral, tío. Te lo juro. O sea, los pros de Fortnite. Eh, o sea, de verdad que los jugadores profesionales de Fortnite son los menos profesionales que he visto en toda mi vida en esports. Los menos profesionales, tío. Me parece increíble. O sea, tienen una puta falta de, de profesionalidad y compromiso increíble. Con ellos mismos, con sus clubes, con su, con su fanbase, con la comunidad. Con todo, tío. O sea, tiene una puta falta de compromiso increíble. Los peores, tío. Ni Call of Duty, hermano. Ni Call of Duty, que eran putos críos de mierda. Ni Call of Duty, bro. Que mira. Ni Clash Royale, hermano. Ni puto Clash Royale. La peor. De lejos, tío. De lejísimos. Son todos niños. Clash Royale también, hermano y entrenan como putos enfermos en Clash Real. Yo creo que es la da. No. No es la da. Si yo estuviera en su lugar y pudiera dedicarme solo a eso, se me caían los goos. No sé, Shiva, tío. O sea. No lo entiendo, tío. De verdad que no. De verdad que no soy capaz de comprender. Bajo ninguna circunstancia. Eh, la mierda esta de, 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 de abandonar un torneo, tío. O sea, de ser. 70 personas en primer círculo, ¿sabes? que parece un ley de D1. Parece una partida de D1. Joder los drops, tío. ¿Y crees que es necesario ser, ser demasiadamente bueno? No. Es que ¿qué va? El Toja... Toja tiene 27 años. O por ahí. Y el puto Toja, estando calvo, sin tener las mejores mecánicas del mundo, es muy bueno. Y el Vela EU... Exactamente lo mismo, sin tener las mecánicas de. O sea, sin ser el mejor del mundo mecánicamente, el puto Bella eu ha hecho muy buenos tops. En el Mundial hizo un muy buen top. Hizo un muy buen torneo. En tríos hicieron un muy buen torneo. O sea, no hay que ser súper bueno mecánicamente. Hay que tener cabeza. Lo que pasa que, claro, si. O sea, es muy fácil, porque si tú tienes. Si, si eres maduro. Si eres más maduro que toda esta gente, es mucho más fácil que seas bueno que ellos. O sea, Mongral tiene todo lo que tú quieras. Pero ¿cómo va el pavo? Porque se tiltea y ya. Mola que pongan cofres por aquí. Porque esto te puede dar una ayuda bastante. Mola que pongan cofres por aquí. ¿El Diego dónde.? ¿El Diego en qué, en qué planeta vive, tío? Ese cofre lleva ahí. Es que. Grappler, tío, es que aquí el que tiene grappler es el que llega al late, sin más. O sea, grappler y curas. Bastante de lado, eh. Grappler y curas. ¿Cómo vas a no, tener sí. curas si sí, sí. coges y te luteas tres cofres, hermano? ¿Cómo vas a tener curas? Mira, por ejemplo, esta cura. ¿Qué hace el Diego? ¿Qué está jugando el Diego? ¿Está jugando al juego o no? Hermano, ¿Qué es este? Eh? ¿Qué es este box fight? ¿Qué ha hecho? Lo primero es que el otro pavo era buenísimo. Eso ya para empezar. Y lo segundo es que, no sé, Diego se ha quedado como mirando, ¿no? Nah, no le va a rushear. Lootea de esto y ya Qué asco, tío, de ese MG, tronco La verdad es que no entiendo por qué ha decidido pillar esta pelea Si te soy sincero Y si... Y no sé por qué no ha hecho comita la pelea Acabo de traicionar a mi mejor amiga. Te prometo que soy la peor persona del mundo. ¿Qué ha pasado, Zanax, hermano? No te rayes, bro. Estaba blanco el otro, ya, pero la posi que tenía era bastante mala. No sé. Vale, pilla la pelea, ok, pero ¿por qué no hace el commit? ¿Por qué se encierra en una caja? O sea, ¿por qué se encierra en su propia caja? No tengo movilidad ni, ni escudos, tío. Lucas, eres mi padre. Bueno, prefiero ser tu hermano, eh. Buah, tengo que ir a retail, chaval Retail, retail, retail. Buah, y tenía que haber pillado el. ¿Qué ha pasado, Zanax? ¿Qué sí. ha pasado? My bad. Tendría que haber pushado a Diego, pues sí. Una lástima que se subestime... A los niños en cuanto a mindset. Buah, no he podido leer. Que soy un puto bocas de mierda. Me dio una oportunidad y le envié a la puta mierda. Joder, qué asco de vida. Mm. Putada, tío. También te digo que de los errores aprende, hermano. Es lo que hay. Tampoco te amargues, ¿sabes? Si lo has hecho mal, pues lo has hecho mal y ya está. Pídele disculpas. Reconoce tu error. Cambia. Tengo que llegar a retail. Y la próxima vez haz lo mejor y ya está. No sé cómo, pero tengo que llegar. ¡Oh! Ya sé cómo. Uy. Ha habido. O sea, yo qué sé. Yo. Ha habido peña que se ha equivocado conmigo y bueno. Jode. Me pongo en la posición de tu amiga. Jode mucho. Es muy molesto. Te decepciona también. Pero al final, pues bueno. ¿Entiendes que la gente se puede equivocar? O por lo menos tu amiga debería entenderlo. No, no digo que te dé otra oportunidad, ¿sabes? Porque a lo mejor pues si la has liado parda no te la mereces. Pero... Pero seguro que... Que por lo menos perdonarte te puede perdonar o entenderlo. Ánimo, jefe. ¿Qué pasa, Javi? Lucas, ¿cuánto fue semanalmente? Pues mira, déjame hacer un cálculo. A ver. Esto más esto. A ver. Esto. Mira. No sé cuánto da el resultado. Sale decimal, sí. Toca un papá, papá. Luego, luego. He vuelto con mi ex y me va bien. Bueno. Mucha suerte. Sale periódico, sí, sí, sí. El Alvarito <laughs> Alvarito 05RM. Un grande Lucas Full Manuela. La conocemos, la conocemos. Es amiga, Manuela. Es amiga, es amiga. Alguien me explica por qué está esto eh? A ver si se encuentra alguna mierda, eh. Bueno, ese botiquín, nice. El escudo gordo se lo puede guardar. Bueno, me piro que estoy muy mal. Venga, Zanax, tío, muchísimo ánimo, de verdad. No te. Tampoco te rayes mucho. O sea, sé que te vas a rayar y tal, obviamente. Pero bueno. Aprende del error, cambia y sé mejor persona. Y. Que no vuelva a pasar y ya está. Lucas, la semana que viene hay cascaps Esperemos, rezo que sí Lucas, ¿le pondrías a tu hija Petunia? No Nunca he pensado que le pondría de nombre a mi hija, la verdad Te soy sincero Madre mía, Retail, tío Qué salvación ¿Cuándo hay nueva temporada? El domingo, domingo, domingo. Sunday. Sunday. Recuerda la suma de hace dos minutos, qué hija. No, 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 hijos, de momento. Tú, Lucas, no he visto a un puto streamer que me entretenga más que tú. Tienes más conversación para todo. Gracias, jefe. O sea, los próximos torneos, aparte de squads, también habrán dos. ¿Qué torneo es? Está en el título, jefe. Lucas, ¿irás a la Barcelona Games World? Esperemos que sí. Me gustaría. O sea, mira, os cuento mi, mi idea con la Barcelona Games World. Eh, quiero ir. Lo que pasa es que en la Madrid Games Week me ha aburrido mucho. En plan mucho es una auténtica barbaridad. O sea que la verdad es que el domingo fui al evento pues porque me aburría en casa, sabes. Pero pero si no sinceramente creo que no hubieran ido. Entonces partiendo de esa base mmm, lo que me gustaría es ir con alguna marca o hacer alguna acción o Mano, hacer clases o yo qué sé, que sé, tío. puto sentido ese arma. Hacer algo, tío. En Barcelona Games World. O sea, me, iría, me gustaría ir a currar de algo. Yo que sé. No tengo balas, tío. Y, y aunque, aunque las tenga, no, no le. Este pavo que le está peleando es el mismo de antes 100%. No sé. La verdad es que el no, replays pues, que no le he ha hecho... Mira, tío, mira. Efe. Pero se tiene que mover todo el rato, eh, Diego. Eso o luchar con una rampa. Pues vale, tío. Sigue metiendo balas por la cara. Hola, Marcos. <laughs> el puto Pau. ¿Qué prefieres, solos o dudos, solos? Y ahora es a la próxima Dreamhack Valencia, no creo, Arius. La verdad es que el evento me parece una puta basura. El peor evento al que he ido, sin duda. A no ser que tenga que hacer alguna acción con alguna marca o lo que sea, no voy a ir ni de rabo. ¿Qué hacen una pública? No, no, es el torneo. ¿Te molan las paellicas? Sí, y además hago una que te puedes chupar los dedos tú. ¿Hay G, -G Circuit de Mallorca? No lo sé. Gamer G seguro que voy, sacro. La gente está rusheando... Es que Puto estás gru. troleando, Diego. Mierda, tío. Estás troleando, Diego. Hermano, estás troleando. Wow. Gracias, eh, z -Guster. Muchísimas gracias. Welcome, welcome, bienvenido. Bienvenidos todos. Cuando veis para la lata, 5 wow. subs, chavales, 5 subs y 400, ¡let's go! 5 subs y 400, ¡let's fucking go! Estaba sin match, Lucas. Ha hecho, o sea, ha troleado que lo flipas. Ha jugado la box fight fatal. Me da igual que no tuviera match. Lo jugó fatal de principio a fin. Lucas, ¿harás nuevas rutas? Sí. Es cierto que van a meter arena dúos, imagino. ¿Crees que tienen... ¿Qué crees? No. A veces ponéis unas frases, tío, que me explota la cabeza. No sé leerlas. ¿Por qué los pros están buscando dúo? Pues no lo sé. ¿Harás algún análisis full serio estilo bala? Eh, sí, Alex. Lo suelo hacer, pero. Eh, sobre todo, o sea, el del de otro día de Buga era. El otro día decimos de Buga, el otro día decimos de Mitro. O sea, hemos hecho dos esta semana, eh. En plan, full, full serio. Eh, Puedes recomendar algún mapa para mejorar el AIM? Ni idea. Si eres de mando, ni idea. Si eres de teclado y ratón, AIM la poco vax. <laughs> ¿Cuándo vas a hacer uno de King? Es que King que streamer en la plataforma esa, SIDA Lucas, ¿con qué jugadores no tan conocidos si y con proyección formarías un team? Uff, Gaviezi, Forniker Te tengo que decir cuatro eh. QG es conocido. <laughs> QG cuenta como conocido. No, no. <ríe> <QG>. <ríe> y Green Dragon cuenta como conocido. <laughs> y Green Dragon. <laughs> For the heavy snipe, mentioning heavy snipes, though we do see one coming out. Maybe not a complete shot coming through. A nice wall block off if he wants to connect, or just for an edit, just in case. This is all about what decision he wants to make. I'm not in his shoes. He's got to know. He goes for the beam first. Nice 70 headshot coming through. Can he follow up? No. Only dealing damage, not finishing any type of elims. He goes for one of them, but it gets stolen through. Another edit. Should be as capable of FIFA. Sí. A cualquier juego. Es que el puto Mongral, hermano. Puto láser. ¡Wow! ¡Qué bien lo ha hecho, hermano! ¡Oh no! ¡Qué bien que no lo haya hecho con el Batman, tío! Si no, no podría haber hecho esto. Lo ha hecho súper bien. Tiene mate, tiene mucho mate. Puede mantener height ¡Dios! ¡Mongral, hermano! Es que... Es que vete a tomar por culo, Mongral Tienes un aim que no es normal O sea, no No aim Tiene un traqueo impresionante Aim no tanto Pero traqueo es espectacular El traqueo de Mongral El traqueo de Mongral Sin duda alguna es el mejor del mundo En Fortnite, obviamente Es que. Y las decisiones de Mongrel a veces son tan mierdas como esta. Menos mal. Ha gastado mucho Matt para, para hacer retake del high. Tío, tendría que haber. En plan, al finalizar la partida, tendría que poner quién ha hecho más daño. Y me atrevería a decir que si Mongrel tiene el high, en todas va a ser él. O sea, el high de Mongral no se compara al high de ninguna persona, tío. De lejos, eh. El aim es algo que engloba... O sea, el aim es algo muy genérico, ¿sabes? El aim es muy genérico. Entonces, puedes hablar de que tiene muy buenos flicks o de que tiene muy buen traqueo. En el caso de Mongrales, es todo tracking, tío. Tendría.

69, ¡Qué animal! Se tiene que, eso es. ¡Qué bien! ¡Qué animal! Increíble. Top dos Mateos. GG's. Increíble. 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 Ojo, Mateos, eh. <coughs> Ojo, Mateos. Mateos top 2 va a pillar. Eh, va a pillar bastantes puntos. ¿Crees que Mongral está en el top 3 de los mejores jugadores? Mecánicamente, o sea, individualmente sí. O sea, lo, lo que es en skill, claramente está entre los mejores jugadores del mundo. En, 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 en pura skill individual pero creo que el o sea, hacerte el mejor del mundo no es no es solo skill, ¿sabes? Esa es la cosa. Bien, Mateo, c ¿eh? top 2. A ver si en esta no entran 30 personas, ¿sabes? <coughs> Eh, um, Glorious Modelo o Razer Elite El modelo No sé cuál es el Razer Elite El de Zadre Imagino que dirías ¿Cuántas han entrado en esta partida? 80 <coughs> Hola Marius Pero si Mongral pilla altura la va a tener ganada ¿A qué te refieres, tribalde? ¿Qué pasa, a cero? Jurope. No me has enviado WhatsApp, ¿no? A lo mejor sí, no lo he leído. No, no, vale, vale, vale. Que no la pierde, bueno, bueno, no. Chile Chile ¿Quién es el mejor de España para ti, Borwen? Pasa el link, jefe. Ah, oh my way. Eh, ¿Sabes de algún team que vaya a Barcelona Games World? Creo que no va a haber muchos equipos. Bueno, a ver. Me corrijo. Va a haber los equipos que vayan a la Iberian Cup. Entonces depende de la gente que vaya a la Iberian. Y en que eso no creo que vaya. Por ejemplo. Hayley Jefe, quiero ser bueno en torneos. ¿Qué hago? Pues traer de y tener un plan. Naranjito o Prisio. Clint. Nosotros no sabemos si iremos aún o no. Imaginaos. O sea, Heretics no sabe si va a ir o no aún. Pues flipa. Bueno, jefe, ya tengo que ir a afeitarme. Hasta la próxima, leñador. Chao, Ciccio. Belvito eh... Diego. Esa pregunta me ofende, la verdad. Claramente, Velvet. Hola, Destroyed. ¿Qué españoles juegan este torneo? Diego y Mateos. A ver si se ha actualizado ya. Aún no. ¿Cuándo empieza la actualización? El domingo. No lo sé, la verdad. los Suey. Pepe. Vivan las putas, dice Javier. <laughs> la peña va del lado, ¿eh? La, la peña viene al chat de lado, ¿eh? O sea, la gente viene drogada al, al, al chat, yo creo. Mejor jugador del server de Brasil, King. ¿Quién crees que tiene la mejor squad? Yo. Ryux es muy bueno. Si se tomara en serio el Competi sería el mejor. No. La verdad que no. Eh, sería muy bueno, pero el mejor no. Belvito Ninja. Eh. Ninja, me estoy cagando, pues aprovecha, Pablo. Ahora que hay una pausa. ¿Te gusta el arroz con leche? Eh. No, Lucas, ¿qué hojazos tienes? Te entran muchas chicas. Ni una, Cristian. Eh. Me voy a duchar. Venga, que se lo taco con renta. Let's go. Tira mi subo, tarda de queso, tarta de queso. Ramón o Colillas eh, Ramón siempre ¿Qué opinas de Queroro? Pues que juega públicas ¿Cómo que no te entra ninguna, jefe? No, a ver, cero Luego, luego hablamos <laughs> Luego hablamos No mientas a tu audiencia Luego hablamos, cero, cero Luego hablamos ¿Chicle de menta o de fresa? El Pepe el otro día me echó la bronca porque tenía chicles de fresa en el coche Sé sincero, no te queremos. A ver, lo, no sé, lo normal ¿Qué teclado y ratón tienes estos? Hostia Y mi boli de Star Wars, el móvil Y otro boli ahí Tengo muchos bolis y no hago nada con los bolis Es increíble tengo un puto boli de Star Wars, ¿me entiendes o no? Es un puto boli del R2D2. No se ve, joder. Caudillo Franco. Time out, time out, time out. Time out. La gente se está calentando. Velvet Top 2 Español. Saluda, jefe. Eres grande. Saludo, jefe. Soy grande. Endreta o Nate? Hostia, es una buena pregunta eso, ¿eh? Nate, Nate, Nate. 400 subs y depilarte los brazos, pero... Déjame ser un osito amoroso. ¿Cómo apruebo sin estudiar, jefe? <laughs> eh... Haciendo chuletas. Esa es la única solución. Lo que no te lo recomiendo, porque... La verdad es que no sirve para nada y te estás engañando a ti mismo. Tetas o culo, pero este, este stream iba de un torneo, yo creo, ¿eh? El stream iba del torneo, yo creo. Creo, ¿eh? Fíjate, no, 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 no... Barbas o culos. Eh, que responda, culo, culo. Culo, culo, culo. Culo, culo. bottom Pero iba del torneo, el stream, la verdad. O sea, del, del el stream iba del torneo. No sé ni qué digo. Estoy muy cansado, oye, eh. me cago en la puta. Um, la tabla, la tabla, la tabla, la tabla. Ya ha actualizado la tabla. Que no, coño, no ha actualizado la tabla. Putos subnormales. ¿Tienes a Mateoz en tu top 10 de España? Mm, no, lo, no lo tengo claro, eh. ¿tú ¿Empieza o qué? No, aún no ha empezado. Está Diego en cola. 65 players en cola. No se va a jugar la última. No se va a jugar la última. El Mustang con tu coche. Es broma, es broma, es broma, <laughs> es broma, hombre. Ya me gustaría, chaval. ¿Te imaginas? Me compro un. En plan, ¿vosotros si tuvierais pasta os compraríais un cochazo? ¿A qué hueles? Eh, a la colonia esta del. del Carrefour, esto de los chinos que ponen números. A esa mierda. Al, al 10, creo que es. No sé cómo se llama un coche de gama media siendo el primero sí sí antes unas putas <risa> bueno, bueno. <risa> la peña va de lado Javier calma tío te veo muy necesitado de, de, de amor. amor no, aún no han actualizado la tabla by the way <laughs> eh, a ver yo en plan, si tuviera... Os, os hablo de que me sobrara full la pasta, ¿eh? O sea, de que estuviera haciendo, pues yo qué sé... 40.000 pavos al mes. Una puta locura. O sea, una enfermedad, ¿vale? Si cobrara eso... Eh, tipo... Sí que me pillaba un coche. O sea, tengo, tengo un coche que, bueno, que, que tira, pero vamos a ver. O sea, tengo un coche humilde. Es un Toyota algo mi coche. Y mmm, sí que me compraba un coche, pero un coche decente, en plan, algo normal, sin más. <laughs> pero qué te pasa, cero, está, estás, estás muy en liste. ¿eh? Baja con calcetín o mano pura. Crazy. Has dicho una, una, una cosa... Mmm, un tanto asquerosa, te, 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 te llegaría a decir. Tienes cara de ver zumitos siempre, Javernal. Un Lambo muy humilde. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Sesenta y nueve personas? Por Letterboard en mi canal no te aparece. 69 personas. 69 personas han entrado. Si no hay partidas, ¿por qué no cuentas un poco qué tal el fin de Es que el fin de semana, la verdad es que ha sido. Muy loco, eh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me mola tu rollo de virgen y se lo tabernal, tío. Siempre vírgenes, hermano. Ulwitz. Red Bull Monster, Monster de calle De calle Lucas no se acuerda del fin de Lamentablemente me acuerdo de todo el fin de semana La verdad que no lo he disfrutado Monreal se hecho Benji Mi hermano Benji, tío ¿Qué te parece Kylix? Bien, pero si no sé. O sea, lo, lo que tiene que hacer Kylix es no. No dormirse para los torneos. Happy, Hamlet, Free. ¿Dónde ha ido el, el Diego? Ah, que ya está muerto. Venga, GG's, Diego, tío. <laughs> GG's, Diego. GG's. Buen torneo, la verdad. Muy buen torneo. <laughs> Javier Chus dice: Voy de lado. Sí, sí, Javier. Bastante de lateral, eh. Cuando unos tumitos juntos, eres un crack. J. Bernal se complica. Tócate la polla, no me apetece, Gonzalo, la verdad. Lucas, ¿por qué no hay de uno estos días? Eh, estaría bien hacerlo, pero como he tenido lío. O sea, hoy he tenido que acompañar al puto Llobe por medio Madrid para recoger su cartera, ¿me entiendes?

each entire person is a big loot llama now and each fight's gonna have so many more options to kind of take place and it's not just gonna be you and your builds it's gonna be unique weapons like the flint it's gonna be shockwaves everyone's just gonna be throwing everything full force as so there's less people available in the lobby i agree and we see Rojo going down Pero pidió la cartera por globo. Buah, te imaginas, Lucas. Me alegras los días, gracias por lo que haces. A ti, no tiras por pasarte, hombre. Hace una liga constante con divisiones en D1. Sería la polla. Sí, cabeza, estaría guapísimo. Pero es difícil. Porque Riot, o sea Riot, joder, sí Riot. <laughs> Porque Epic hace lo que quiere cuando quiere, entonces es complicado. Podríamos hacerlo lunes y martes. Pero hay que esperar a lo que dice a lo que diga Epic. Pero estaría guay hacer algo los martes. 100%. Eso quiere decir que mañana sí habrá, no, no, no. Ah, bueno, de, de uno. Sí, sí, de uno habrá. Pero vamos a hacer open. No vamos a hacer. No vamos a hacer con check-in ni nada, ni con leaderboard. Vamos a hacer open. Y. Mmm, y lo que sí que me lo que sí que me molaría es hacer algo regular en plan todos los martes hacer el torneo. Hacer de uno, todos los martes de uno. ¿Crees que el próximo competitivo será duos y squads? Sí. A ver, va a ser solos. Va a ser solos y squads, no duos y squads. 100% va a ser solo el cuatro. Hmm. Venga. Venga, Chapix. Abrazos. Saludos. Recordatorios de Nate. Se le cayó con la no, con la Flynn no lo salvó. Nice. Pues yo pillaba la táctica legendaria esa, eh, de aquí a Uzbekistán, más o menos. Aproximadamente. Habrá customs de solo la gente de Open Novice, yes.

¿Qué opinas de Enrique Ramos? Que me mola, no sé que haya gente así, tío. Mola mucho, que haya chavalillos en plan. que se lo tomen tan en serio. O sea, creo que. creo que Enrique se lo toma más en serio que muchísimos jugadores profesionales, tío, de España. Fíjate. Y eso me mola. Uh, but just to keep walking out. Eh, no, Ger, no Her, tiene squad, squad del vídeo, creo. Um, well, so Di nombres. Mm, mm, nope. ¿Qué opinas de Pablochos? Pues... O sea, Pablochos siempre ha sido muy bueno. Pero nunca ha tenido la actitud para ser el mejor. <coughs>

¿Qué te parece el equipo que se ha montado, cree? Bastante top, la verdad. ¿Qué pasa con Pereira? ¿Qué te parece Pereira como jugador? Pues es que ahora se ha troleado con lo de las skis, o sea, con lo de los bindings. Ha troleado. Entonces ahora flojete. y. Opina de los players de TQ sincero ya que no estás. ¿Qué quieres que te diga, Crazy? Opinaba lo mismo antes que ahora. Lucas, ¿qué rato me recomiendas para competir? Modelo Kukul. En exclamación, recomendaciones, tienes un montón de recomendaciones de cosas. Se ha muerto Mateo, F. again sitting on top of his loot is going to be very beneficial because he can continue to do that build his way out as you hear shots being taken right above he's choosing to you know what not really engage. he got himself that early elimination he's just trying to get on and queasy sí, left eye we see if we can go over the left eye left eye again not having the best games but showing up right now picks himself up an elimination that's had that hoverboard for rotation Voy a tolerar de comando, no. Lo que pasa es que tiene un timing en plan no lo puedes spamear el comando. ¿Qué hace left porque ha, hecho cual, porque ha hecho un... ¿Va a ir a recoger el material de antes? ¿O, o, o, o cómo, cómo? ¿Cómo? Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Me he rayado, digo... Ok, ok, no, no, o sea, no, no estaba entendiendo por qué era tan grande la base, ¿sabes? Venga, Mateo, tío. Disfruta. Luego nos cuentas qué tal ha ido. Jefe, mañana voz review de Diego Pero si ha troleado ¿Qué voz review quieres que hagamos? No se ha preparado el torneo ¿Sabes por qué Clix tiene 240 veces Pero tiene el PC capado a 160 FPS No Lucas, tu barba o el bigote de Belby? No me creo que me hayas preguntado eso de verdad, Narni. ¿Qué opinas de Fuite como jugador? No lo he visto jugar nunca. Gracias por tus streams, jefe. Te quiero. Gracias, Antoine. Gracias a ti por pasarte. ¿Cuándo será el próximo Mundial? Pues aún no han dicho nada. Espero que haya próximo Mundial. Hola, Renedo. ¿Qué opinas de Broken? Que si streameara. La gente le tendría mucho más en cuenta. ¿Qué opinas de AK? No sé, el otro día no le vi jugar mucho. Mecánicamente no es malo, pero en los lates se lía. El Mairo está drogando. ¿Cómo crees que será estratégicamente Squads? Pues llevar muchas curas y muchos explosivos. Presupuesto para un PC de 1300 fijo. Me alegra el día por sí sí gracias Kukul. Me recomiendas comprar un PC de 850 euros no. No, no vale la pena. Gracias a eso. Me gustaría verte hacer más stream pero si si hago todos los días stream. Bro, todos los días hago stream. Este fin de semana no he hecho ni sábado ni domingo, el resto sí. Ah, no, de hecho el sábado sí hice. Gracias, Tony Flu. O sea, este no hice ayer stream. El sábado hice stream.

an amazing Lama. player just could not sí, bailale, bailale, la yep, the all dance comes in as well I was going to say the would have been proven uh, to get dropped in that earlier fight would have proved detrimental because detrimental, any locura, would have done even if it was on white tags that enemy could have stolen those bandages and disengaged luckily though letwick comes through does not have any chaps of his own to kind of contest with ¿Por qué crees que se han deshecho De Mitro, Mongral y Benji? Pues la verdad que no lo sé Pero a mí me parece muy bueno o sea, me, me parece que o es por su actitud, Que puede ser, o o es por algo de su personalidad o alguna mierda o algo así, sabes, porque no es malo el pago, en plan, es bueno. No, a mí no me parece el mejor ni, o sea, no me parece que está al nivel de Benji de Mongrel, por ejemplo, pero el pago es buenísimo. Boxes, as you can see, right ahead of him, too, that are editing Windows words this way as well. He's kind of stuck between a rock and a hard place. ¿Tienes pensado hacer únicamente contenido para YouTube? Sí, tengo pensado eso, Dios, pero. A, a, te soy sincero, ¿vale? Eh, ahora mismo eh, eh, quiero centrarme en Twitch, en disfrutar de Twitch y sobre todo quiero centrarme en, en no quemarme, tío porque podría hacer un mogollón de contenido en plan tengo un montón de ideas de cosas que quiero hacer eh, empecé el otro día a hacer una eh, una guía de cómo configurar el Kovacs y tal para YouTube y demás pero hay un punto en el que eh, tampoco quiero saturarme sabes o sea no, no, no quiero forzar demasiado esto quiero que disfrut quiero disfrutar el proceso entonces, de momento, poco a poco. Sí, sí, sí. sí, sí. Simplemente que Zorisen lo que han dicho es que, a ver, o sea, alguna cosa exclusiva para YouTube. Que también estaría guapo. Rosuro, loco. Gracias por los dos subs. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas, muchas gracias Thank you, thank you, thank you ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos, ¿Cuántos subs somos? 398, hermano 398 Solo quedan dos, tú Creador de contenido favorito No sé Guille No hay una persona que me... No hay una persona que me llame muchísimo la atención, ¿sabes? Sin más. ¿Qué ventajas tienes al ser subs? Tienes eh, rutas de dónde caer en los torneos y demás. Y tienes unos emotes que están guapos. Ojalá lo del Kovacs. Me alegras la vida si subes la guía, eh, Dios. Ya, sniper, tío. O sea... Te soy sincero, la, te la tengo hecha. La tengo hecha en la cabeza. Y lo único que tengo que hacer es ponerme y grabarla. Pero... No tengo ganas, tío. O sea, te soy sincero. No tengo ganas. ¿Qué te parece, Healthy? Que no es nada malo. Juga, juega bien al juego. Juega en plan a hacer lo mejor posible en cada jugada. Está muy bien. Juega tipo Naranjo. Harías guía de Imla. No necesita mucha guía de Imla. ¿Cuántos años tienes, Lucas? 25. ¿Por qué no recomiendas un PC de 900 pavos? Porque yo invertiría más dinero en algo que me vaya a durar mucho más, tío. El problema, o sea, gastarte 900 euros implica que tienes que recortar en ciertos aspectos del ordenador y lo que pasa de la tecnología es que se queda obsoleta en muy poco tiempo. ¡Uh! Thinking by mongo gonna get some shot, Lo but again he doesn't have that tactical SMG. And this is just like we saw in Fatal. He's gonna be a Simon nearby. He's continuing to go for the wall place Honestly, shouldn't buy a lottery ticket with that luck with flip. Bien, eh, que, que la tecnología se queda tan rápido obsoleta que gastarte 900 euros en un PC que se va a quedar obsoleto en un año, un año y medio, eh, me parece tirar el dinero, tío. Puedes invertir un poco más. Eh, y, y conseguir algo que, que verdaderamente te vaya a ayudar. Te vaya a durar tres años. Fijo. Cuatro si lo apuras, ¿sabes? Y luego ya si inviertes Yo que sé, 1500 pavos Dos mil pavos El PC te va a durar cinco años Bien mi PC es de hace dos años Y no está obsoleto Y me costó 900 pavos wow. Y 1.100 euros, ¿qué te parece? Mm. Aceptable, pero... Depende, o sea, por ejemplo Yo ahora mismo Invertiría en la novena generación de Intel y en una 2080. Con eso me vale. Pero claro, cuesta mucha pasta, ¿sabes? poco pides, claro, pues si sí, es carísimo, ya lo sé. Con eso me vale, dice cabrón, claro. <laughs> Yo invertiría en eso, pero invertiría de verdad, o sea, un PC es una inversión, no es algo o sea, lo que no puedes hacer es decir, bueno. A ver, si sí lo puedes hacer porque si tu presupuesto son 900 pavos y si no tienes más de 900 pavos es lo que hay. Pero si puedes ahorrar más. En plan, si puedes ahorrar un año más para comprarte el PC y ahorrar, yo qué sé, mil euros más, pues. Es muy loco, ¿sabes? Lo que te puedes comprar. Y haces una inversión de verdad. Es un Tres estructuras tú. ¿Cómo que veríes smart? ¿Cómo que verís smart? Si no puede hacer nada, el pavo, se está muerto. ¿Qué verís smart? La peña estaba de lado, ¿eh? los comentaristas van de lado. Ahora, ahora os leo, ahora os leo El mejor timing Para comprarse un PC Es cuando sale un, un componente nuevo, tío Porque, por ejemplo, la 1080 Ti va flying Y... Y bajó bastante el precio. Lucas, tengo 15 años y quiero un PC. ¿Cómo consigo pasta? Pues trabajando, cabeza. Yo qué sé. Eh, mira a ver si le puedes. Sin coñas, eh. Mira a ver si le puedes cortar el. El césped a un vecino. Mira a ver si puede sacar a pasear a perros En plan, hacer trabajos de ese tipo, tío Ojo Uroce, eh Que va a ganar el torneo, Uroce, eh Que va, ¿eh? va a ganar el torneo, Uroce, tú Hay mucho chat, no puedo leerlo todo, sorry Ojo, Euroce, tú. Que lo va a ganar, hermano. Be a a ¡Oh! To easy... Toma, mandito, toma, mandito. ¡Let's go, Euroce! So El, ¡El mandito! ¡No! no! a little bit with Euros el go, go! Up the last of the Let's day. fucking go! El mandito, el puto mando! <laughs> Let's fucking go. Que grande tú Pues GG's, eh Iba a tercero, así que por pelotas ha ganado. Iba a tercero, el pavo. Era Euroce contra maestro, ¿eh? Nah, gana Euroce. No está la tabla actualizada aún. 1660 vale la pena. No. La 1080. Lo que haces es que si con 14 años le dices a tus padres que, que quieres un ordenador de 1300 euros para jugar, ¿qué crees que te dicen? Apáñate con la Play. Normal. No, pero si el chaval trabaja. O sea, yo he tenido la suerte de que mis padres siempre me han apoyado y cuando quise un PC me apoyaron con eso. O sea, depende, depende de tus padres también. Depende del poder adquisitivo de tu familia, está claro. Si eres rico se la pela, sabes. Eso es así. A hundred percent. Look. fuck. Pero Lucas, tú piensas que la gente necesita lo top de lo top, pero la gran mayoría quiere el PC para unos Fortnite con amigos, unos loletes y mirar vídeos en YouTube. Ya, Rex, pero bueno, eh, si vas a hacer una inversión, hazla bien. Si quieres echar unos Fortnite con unos colegas, con un PC de mierda te vale. No necesitas un PC de 900 o 1000 pavos. Con un PC normal te vale. O sea, con un PC que te, que te funcione el Fortnite te vale. Pero si realmente te quieres dedicar a esto o, o quieres invertir en un buen ordenador. Por eso yo nunca recomiendo mierda. O sea, lo que no os voy a decir, bajo ninguna circunstancia, lo que no os voy a decir es, no, claro, cómprate un PC de 900 pavos. O, o, o no, cómprate un PC de 600. No, o sea, no te voy a mentir a la cara y te voy a recomendar mierda. No pretendo, la verdad. Una puta 1660 vale De sobrísima para estar jugando a 144 hercios. Sí. Pero una 1080TI es mejor. ¿Ahora trabajas para PC componentes o qué? <laughs> ¿Qué va? No me apetece subir la guía, la guía, just Sniper. No me apetece hacerlo. Te sale soy Sub o what? Sí, sí, Josquio, creo que te lo han regalado. El PC se compra depende de los fines que cada uno tenga, correcto. Si quieres un PC para ofimática no te pillas un, te pillas un Mac o alguna mierda de esas. Mucho más fácil. ¿Y tu PC para cuándo? Pues no sé, Darkin, tío. No lo sé, bro. ¿Cuánto vale tu PC? Pues este no sé cuánto vale, pero este es de tin O sea, el mío el mío es una basura, no tira. No sirve para hacer stream. Hola, yo. Hola, Chechi. Mejor monitor, 240 euros. O sea, 240 euros. 240 hercios para ti. Eh, es que no, los he, no he probado. O sea, solo he tenido el placer de probar los BenQ. Entonces no sabría decirte... Ana Euroce. Let's go, os enseño la tabla. Perox 0 puntos, eh. Creo que ni he jugado. Eh... A neuroce con 608 puntos. MXRR segundo. Miro tercero. Maestro cuarto. Andilex quinto. Suagi sexto. Séptimo. Nate. Juice top 8. Mongral noveno. Ha remontado el puto Mongral, chaval. Ha, hecho, ha jugado tres partidas el pavo. Y ha remontado. Qué animal. Caxi top 10. Item top 11. En el top 10. Solo hay un pavo que tiene nombre. Para que os fijéis lo que son estos torneos, tío. Porque la peña no trae jardea, tío. ¿Cómo ha quedado Diego? Top 45. ¿Y Mateos habrá subido? ¡Ojo, Mateos! Ah, bueno, no. 33, sin más. Ha hecho. Dos partidas me. Y una muy buena. Mateo hace mejor que Diego. Y Patek, cero puntos. Patek no ha jugado estas. Patek ha jugado dos y se ha ido. Benji ha jugado tres. Ha jugado la quinta y se ha ido. Verox ha jugado dos. La peña va de lado, tío. O sea, y, 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 quería, y quería hablaros. Quería hablaros de esto. Porque. Eh, sinceramente, me parece lamentable. Y ya con esto acabamos el, acabamos el Steam. Me, me parece lamentable la comunidad de pros de, de Fortnite. Porque es lo que os estaba comentando antes. No tienen compromiso. Ni con la organización que, que organiza este torneo, que en este caso es eh, War Legend. Me parece una falta de respeto no jugar todas las, todas las partidas. Son seis partidas, ¿vale? Seis partidas, que no es ninguna locura. Seis partidas. Eh, hemos empezado... Uptime. Hemos empezado... El stream hace tres horas y media. O sea, tu entreno no ha sido ni de tres horas y media. O sea, ya me parece lamentable, ¿vale? Que tengas una competición donde puedes mejorar contra los mejores jugadores de Europa. Que no te la tomes en serio. Como es el caso, por ejemplo, de Diego, que no se la ha tomado en serio. Eso es lo primero. Creo que tienes la oportunidad, que no han tenido mucha gente, de ser invitado al torneo. Eh, y encima no has jugado las, las partidas. Me parece una falta de respeto para la gente que quería jugar este Este torneo y quería, y quería traer de darlo. Me parece una falta de respeto para la audiencia, para la gente que te sigue, para tus fans. Eh, no jugar el, el torneo. Eh, y encima, más aún, no tomártelo en serio. Porque creo que se lo debes a ellos. Le debes el. El, el, el que te apoyen día a día. Eh, y, y, y creo que muchos jugadores que están aquí, pues por ejemplo, el caso de Benji, eh, no estarían a día de hoy donde están, si en, en parte, obviamente, o no tendrían el dinero que tienen a día de hoy, si no fuera por su audiencia, por la gente que les sigue. Eh, el caso de Benji, ¿vale? O sea, habría hecho muchísimo dinero por los earnings, pero si nadie le siguiera en streams, si nadie le siguiera en Twitter, no tendría el dinero que tiene ahora mismo. Se lo debes a tu, a tu audiencia. Te lo debes a ti, como jugador profesional. Eh. Porque creo que tienes que tener ambición. Y creo que la mayoría de pros tienen entre cero y menos una ambición. Eh, o por lo menos es lo que demuestran eh, día tras día no compitiendo en, en estos torneos. Obviamente generalizo para la gente que no ha jugado, para la gente que se lo ha tomado en serio, pues eh, sin ningún tipo de, de problema. Eh, y creo que lo, que lo más importante es que te lo debes a ti. ¿Se lo debes a tu audiencia? Creo que te lo, se lo debes a tus valores, que bueno, deberían tenerlos, pero creo que muchos no los tienen. Pero es que también creo que se lo debes a tu club. O sea, en el caso de que un jugador mío no juegue este torneo, es que a mí me, me jodería mucho y me cabrearía mucho. Eh, que, que no compitieran. O sea, yo soy fanatic, Verox no compite en este torneo, y unas palabras tengo con él. Eh, Benji no compite en este torneo. Y unas palabras tengo con él. Me da igual que sea Benji, Mongral o su puta madre, o el rey de España. Es un jugador profesional y tiene que competir en los torneos que haya. Porque esta semana no hay torneos, ¿vale? Esta semana no hay cash caps. No hay nada que te puedas tomar en, en serio. A excepción de este torneo que ha organizado War Legend. Eh, Entonces, en general, me parece de subnormal. No. No jugar este torneo y me parece que, te, que tener una falta de compromiso enorme con todo el mundo eh, y que te la suda, te la suda todo. Y creo que eso es lo último que tienes que hacer si quieres verdaderamente ser el mejor. Gracias, eh, Ninestaroto. Entonces, el, el resumen de todo esto es: ¿Cómo pollas quieres ser el mejor del mundo si no eres capaz de entrenar en un torneo tres horas y media? Mongral. Benji, o de tomártelo en el serio, Mongral, más o menos. Benji, eh, toda la gente que no ha jugado, ¿cómo queréis ser los mejores del mundo? De verdad, y luego la pregunta es, ¿queréis ser los mejores del mundo? Y, y, porque ahora no lo vais a hacer. Porque no lo vais a hacer. Esa es la cosa. En NA, el otro día hicieron 16 horas de entreno. 16 horas jugando Customs, ¿vale? 16 horas, hermano. 16 horas. Eso es una enfermedad, sí. Pero eso es, eso es compromiso. A lo mejor no tienes que tener el compromiso de estar jugando 16 horas. Es una locura. Obviamente no. Pero son 3 horas y media de torneo. 3 horas y media. Y no es capaz de comprometerte a jugártelo entero. Que la última partida. ¿Vale? La última partida son 70 personas. Que faltan 30. 30 personas. 30 pros europeos han dicho que no les apetecía jugar el torneo. Que no les apetecía seguir jugando. Porque se han tilteado. Pues me tiltea que te tiltes. Porque eres retrasado. Y con esto. Y con todos los fracasados que no han jugado el torneo. Nos vamos a marchar. Y vamos a hacer un host. Eh... Vamos a hacer un a al chiringo. Señores. Nos marchamos. Os quiero mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego, chao chao.